Cada uno de ellos va a tener unos 20 minutos para exponernos y darnos algunos alcances, y luego vamos a tener una participación de la sala y también de quienes nos están siguiendo en la transmisión en vivo, que agradecemos mucho porque estamos conectados con algunas universidades públicas y privadas de las regiones del país y algunas internacionales. Entonces, seguramente va a ser rico compartir con ellos. Entonces, sin más, pasamos con la exposición del doctor Augusto Castro, ¿les parece? Unos 20 minutos aproximadamente. Gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos y también agradecer a Claxo y al FOLEC por esta oportunidad para expresar algunas ideas sobre un tema tan relevante. Yo, junto con Marcel, tenemos esta mesa para enfrentar el título, ¿no? Debates en el Perú sobre evaluación de la investigación y publicaciones científicas. Cuando leí el título para preparar dije, ¿y qué voy a decir de esto? Es un desastre en algunas cosas, ¿no? Pero en fin. En todo caso, estuve pensando en cómo enfrentar este tema y claro que hay debate. Y claro que hay problemas y claro que hay alternativas. Pero creo que uno de los asuntos importantes es señalar criterios para poder enfrentar los problemas que tenemos, ¿no? Para todos es absolutamente conocido lo que significa el plagio en las tesis de funcionarios, de políticos y demás gente. Eso efectivamente dice mal de nuestros objetivos como universidades, como científicos, como investigadores. Por otro lado, no podemos decir que nuestras revistas sean de alguna manera, estén en determinados escalones y cosas por el estilo. La Universidad Católica tiene 5 revistas en Scopus y alrededor de unas 7-8 en Cielo, y por supuesto las que están en Scopus están en Cielo, y hay otras que no están. Pero todo lo que significa este trabajo es de alguna manera muy complejo, muy difícil. Y por supuesto las exigencias del CONCITEC, las exigencias de los indizadores, ¿no? Son bastante fuertes y lógicamente demandan un tipo de particularidad y de acción que muchas veces se enfrenta con lo que uno puede hacer, ¿no? Y a veces no les mentiré que yo siento que la presión que hay sobre las revistas y sobre los artículos son muy fuertes, ¿no? Y no veo tampoco de parte de la universidad, en este caso, la posibilidad de enfrentar, digamos, los desafíos que significa contar con revistas de calidad, científicas y que tengan acceso abierto y que sirvan a la gente y que puedan ser útiles, ¿no? Parece que hay una lógica más bien en la cual cuantos más artículos presentes, más bonos, más dinero puedes tener, y entonces comienza a haber una disociación entre los profesores, entre la gente que tiene posibilidades de escribir en revistas extranjeras y los que no tienen esas posibilidades. Y además, tanto por Cielo como por Scopus, la exigencia de artículos, digamos, de los mismos profesores es casi prohibida, ¿no? Las revistas no tienen que ser endogámicas, nos dicen, ¿no? Entonces ahí tenemos varios problemas. O sea, sacamos una revista, pero nuestros profesores no pueden participar en la revista, ¿no? Tienen que participar otros. En fin, todo esto exige una reflexión, exige un trabajo. Yo quiero, creo que Marcel va a entrar en temas más
concretos, yo quiero señalar cuatro ideas en este tiempo que tengo. Y esas cuatro ideas son, la primera idea es, tenemos que distinguir lo que es el saber de lo que es la ciencia. Esa es una primera cosa. La segunda cosa que quiero remarcar es el sentido ético de la investigación basado en diversos criterios y que muchas veces no se cumplen. El tercero es el compromiso ético y político de la investigación científica. No investigamos por las puras, investigamos para algo. Y la cuarta idea es que la investigación no puede ser un negocio. Entonces, sobre esos temas voy a hablar rápidamente. ¿Qué significa esta relación entre el saber y la ciencia? Quiero hacer esa distinción para indicar que el saber representa un universo mucho más amplio que el saber de la ciencia moderna. Y esto además exige que comencemos a pensar con seriedad en una crítica o en una nueva crítica a una postura positivista que cree que la verdad está asociada al dato empírico y positivo. Y eso no es cierto. Y eso fue tirado abajo desde principios de siglo, por lo menos en el Perú, ¿no? El señor Mariátegui, que está ahí, hablaba de interpretación. Sus siete ensayos son de interpretación, es hermenéutica. Y eso no es positivismo, ni es buscar datos y indicadores y cosas por el estilo. Eso está subordinado a los criterios. Lo que necesitamos es conocer la verdad, y ese es el esfuerzo del saber. Pero esa mirada a la ciencia y reconocerla como un saber, ciertamente, pero no el conjunto del saber, es un tema viejo en términos del pensamiento. Es la crítica kantiana a la razón pura, que ustedes conocen y saben. Es la crítica a la razón instrumental de la Escuela de Frankfurt y en particular los textos de Adorno y Horkheimer, que sigue Habermas, que sigue Axel Honneth. Es de alguna manera también la crítica al conocimiento moderno que planteó Foucault con su arqueología del saber y de la misma manera lo que significa el sentido de poder apreciar en otras dimensiones humanas también la verdad. Ese filósofo alemán Gadamer señaló que era posible a través del arte conocer la verdad. Entonces, ¿cuál es el papel de la ciencia? Si en el universo que tenemos, la ciencia cumple un papel, pero no es la única forma de conocer. Y no podemos poner indicadores para el arte, para la cuestión ética o para la cuestión política, los mismos indicadores que se utilizan para las ciencias naturales o para las ciencias exactas. Entonces, acá tenemos que comenzar a pensar de una manera más situada y más ubicada en los contextos en los que estamos, ¿no? La segunda idea era el sentido ético de la investigación basado en diversos criterios. Y la investigación no debe olvidar determinadas características, lo que significa el consentimiento informado y el necesario asentimiento de los menores y las personas con discapacidad. Ese tema es crucial, porque no podemos imponer nuestra voluntad para investigar a personas y tampoco a seres vivos y naturaleza, aunque parezca, no es que vamos a tenerle que pedir permiso a la naturaleza, pero en realidad sí lo debemos hacer, ¿no? Esto nos obliga también al reconocimiento de la vulnerabilidad. No puede, la investigación, el investigador se transforma en un poder sobre el investigado. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener, ser absolutamente cuidadosos, ¿no? El tema de la confidencialidad. Lo que deberíamos tener, aparte de repositorios, es lugares especiales para guardar la información y la data privada que tenemos. Todas las universidades deberíamos tener eso, y no los tenemos. Todos somos investigadores y todos guardamos las entrevistas y los informes que tenemos en nuestros cajones o nuestros estantes. Y hay cosas que no deberíamos tener. Y la confidencialidad es un asunto importante. Y tampoco tenemos que aceptar el estilo de confidencialidad que plantean las empresas, que ellos son dueños de toda la investigación, ¿no? Y que finalmente hacen y deshacen con la información.
Uno no puede dejar la investigación en manos solamente del que la pagó. Ese es un problema grave. Creo que el sentido de justicia debe presidir cualquier investigación. Y de la misma manera, nuestra capacidad como investigadores para tener honradez frente a las pruebas, los resultados y las fuentes, ¿no? Es el segundo tema, sentido ético que debemos tener. El tercer punto es el compromiso ético y político de la investigación. ¿Qué significa esto? La investigación siempre es interdisciplinaria. La investigación siempre es transdisciplinaria. La investigación se nutre de la colaboración y del diálogo de saberes. No hay manera de prescindir de eso, incluyendo, por supuesto, a las ciencias exactas y a las ciencias que se consideran duras. La investigación nos permite acercarnos a la verdad para resolver problemas que tenemos que enfrentar. Y ese es un tema central y es un tema clásico, ¿no? Se trata entonces de restablecer la relación entre la investigación y la práctica, entre la teoría y la práctica. La investigación construye teoría. Y la teoría debe iluminar la práctica. Esto es un tema viejísimo, este no es un tema nuevo. Este es un tema que viene de los griegos, que lo tomó Marx, que lo tomaron otras personas más. Ese vínculo entre teoría y práctica es fundamental. Y la investigación es parte de la construcción de la teoría, ¿no? Y finalmente, para acabar, la investigación no puede ser un negocio. Ni un espacio de competencia y de guerra sin cuartel entre profesores, entre investigadores. Tiene que ser un espacio de diálogo permanente y abierto. Y debemos pensar que la investigación siempre tiene que tender a la calidad. Y cuando hablo de calidad, me estoy refiriendo a la verdadera palabra calidad, no calidad empresarial para vender productos. Me estoy refiriendo a esa vieja idea griega de Kalos, que explicita lo bueno con lo bello. Esa es la calidad, la excelencia y la capacidad de servicio. ¿Para qué hacemos una investigación? ¿Cuál es el sentido? ¿Para ganar un bono? ¿Para tener un ingreso mayor? Ahí hemos trastocado las cosas, ¿no? Entonces tenemos que repensar los indicadores de evaluación, tenemos que repensar las métricas usadas, tenemos que repensar qué significa el ranking de las revistas. Tenemos que revisar centralmente y criticar que de esto se haya hecho un negocio y que las revistas se hayan pervertido en muchos casos y en algunos países, ¿no? Bueno, yo quería dejar estas ideas porque me parece importante enfrentar estos temas. Mi relación con este mundo de la investigación está porque soy director de revistas académicas y porque he estado en la universidad como presidente del Comité de Ética e Investigación unos años. Entonces, estos han sido temas centrales y que deben de presidir no solamente las áreas de investigación, sino también lo que significan las áreas de docencia. Investigamos para poder enseñar. Somos maestros porque conocemos algunas cosas y las podemos presentar. Entonces, hay una relación en todos estos elementos. Ciertamente, cuando veo lo que sucede en el país de las tesis, de la ausencia de revistas, efectivamente son motivos de preocupación y felicito que se dé este evento porque nos da una idea, de alguna manera, de la importancia que tiene esto. En el mundo, el conocimiento es el que manda. La tecnología de punta es el saber. Y si no participamos en eso, vamos a quedar excluidos. Pero ¿cómo debemos participar? ¿Cómo debemos ingresar a las grandes ligas? ¿Cambiando de lengua? ¿Cómo debemos entrar? Yo creo que esto es una cosa que se abre para poder trabajar en esa perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castro. Ahora quisiera invitar a la mesa a nuestra moderadora Laura Robelli, a la doctora Laura Robelli, del FOLEC CLACSO, del Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica, perteneciente a CLACSO.
si podemos hacerle un espacio, gracias. Dejo entonces a cargo tuyo para darle el paso a Marcel y liderar la mesa. Muchas gracias. Decía que disculpen la demora, muchísimas gracias entonces por las palabras de Augusto Castro en este panel que es Debates en el Perú sobre evaluación de la investigación y publicaciones científicas. Y entonces ahora vamos a darle la palabra al doctor Marcel Velázquez, exdirector general de Bibliotecas y Publicaciones del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores de este evento, a Claxo, a la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos y a todos los que han hecho posible esta reunión y este espacio, ¿no?, de discusión sobre una práctica que se ha convertido con el paso de los años en actividades sobre las cuales no reflexionamos, sino simplemente nos sometemos a reglas establecidas. Simplemente, sobre todo para quienes no están familiarizados con nuestro sistema, recordar, ¿no?, que CONCITEC es la institución rectora, RENACIT es el Registro Nacional Científico, Tecnológico e Innovación de las personas que realizan actividades en este campo, y hay un nuevo reglamento que se aprobó el año 2021, porque voy a mencionar esto varias veces, así que lo pongo acá. Y también algunas características generales del sistema universitario en el Perú, ¿no? Al 2023 tenemos 100 universidades licenciadas, 59 privadas y 49 públicas. Eso genera una sensación de cierto equilibrio entre lo privado y lo público, sin embargo, la realidad es otra. Al 2021, ¿no?, teníamos más o menos 1.400.000 estudiantes, pero solamente el 25% de ellos pertenecía a formaba parte de universidades públicas y casi el 75% de universidades privadas, ¿no? Y eso se puede observar también en la población estudiantil, ¿no? Por mucho tiempo, San Marcos fue la universidad con mayor población estudiantil. Eso ha cambiado dramáticamente, ¿no? Al 2022, la universidad con mayor número de alumnos es la Universidad César Vallejo, 135.000 alumnos. Luego, muy cerca, un empate técnico casi, Universidad Tecnológica del Perú, del grupo Interbank, de por cierto, una gran corporación, 134.000, Universidad Privada del Norte, 117.000, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, otra corporación transnacional, 74.000. Y mucho más abajo aparecen las universidades públicas, ¿no? Vean ustedes, San Marcos, 34.000 alumnos, la San Agustín de Arequipa, ¿no?, una universidad muy importante en el sur, 27.000, y la Universidad del Cusco, 22.000, ¿no? Al 2022 teníamos 73.000 docentes universitarios. Las cifras están redondeadas, obviamente. 65% varones y 35% mujeres, lo que nos habla también de otra desigualdad esencial que está en el sistema, ¿no? El 61% de esos 73.000 docentes pertenece a universidades privadas. Entonces estamos ante un sistema muy centralizado, hay muchas universidades en Lima, públicas y privadas, y normalmente las que están mejor rankeadas, pero con una alta oferta de universidades privadas de poca calidad y de bajos precios, ¿no? El número de profesores investigadores constituye un porcentaje muy pequeño del total de docentes, ¿no? Acá cuando estamos concentrados en el tema de la evaluación, estamos concentrados en el tema de la investigación y las publicaciones, pero dentro del sistema universitario ese número de profesores se puede estimar alrededor del 8% en el Perú, y con cierta generosidad. En los últimos años, ciertamente, tenemos más revistas en Scopus, acá en San Marcos, en la Católica, en otras universidades también, más revistas en Cielo, pero eso no significa, o no implica, no presupone ni una mayor investigación, ni una mejor investigación,
y muchísimo menos una real articulación con la sociedad, ¿no? La pregunta que ya planteó Augusto, ¿para qué investigamos? Es la pregunta que deberíamos repetirnos constantemente, ¿no? El sistema de evaluación de RENACYT tiene como centro, como corazón, corazón de las tinieblas más bien, ¿no? El artículo indexado en grandes bases de datos comerciales, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Y esto ha terminado generando estímulos perversos, ¿no? Además, lamentablemente, las políticas de integridad académica son letra muerta en muchísimas universidades públicas y privadas. El reglamento RENACYT 2021, que es el que está vigente, clasifica a los investigadores. Primero hay el investigador extraordinario y luego hay 7 niveles, y básicamente se toma en cuenta la formación académica, asesorías de tesis y producción científica. Y como ustedes ya supondrán, lo más valorado son los artículos científicos en revistas indizadas, donde, pues, en Scopus o Woos, ¿no? Luego aparece Cielo, y también se consideran publicaciones de libros o capítulos de libro con un puntaje mucho menor. ¿Cuáles son los problemas de este reglamento específicamente? Primero, que se introducen los cuartiles, y esto favorece claramente a las revistas del hemisferio norte, ¿no? Veíamos en la conferencia de la mañana, la conferencia magistral, pues esa desigualdad enorme que hay entre las publicaciones del norte y del sur. Porque además estas revistas del hemisferio norte, muchas de ellas son sin acceso abierto, ¿no? No tienen acceso abierto, el investigador tiene que pagar muchas veces para que su artículo sea aceptado por ellas, y luego pues esto pasa a ser patrimonio de estas bases de datos comerciales que convierten la investigación en mercancía justamente, ¿no es cierto? Y esto por supuesto afecta muchísimo el reconocimiento de revistas en Perú y en América Latina, revistas que sí son de acceso abierto, revistas que muchas veces están dialogando con los actores locales y que tienen una incidencia mayor sobre la sociedad. La tendencia mundial hacia la ciencia abierta, una cosa que ya es irreversible, ¿no? Conduce pues a repensar la forma de evaluación del investigador, ¿no? Es decir, acá en el Perú hemos adoptado un modelo tradicional en plena efervescencia de cambios, ¿no? Se privilegian así solo algunas bases de datos, ignorando otras, menciono ahí algunas, Realib, MLA, y sobre todo eso afecta a ciencias sociales y humanidades, ¿no? También se desconocen otras facetas del investigador, ¿no? Es decir, se privilegia solamente la faceta del investigador que publica, ¿no? Con lo cual, además de la competencia en la que entramos todos, se resalta el carácter individual de la investigación, cuando, como todos sabemos, la investigación es colectiva y se da en procesos comunitarios, ¿no? Entonces, se desconocen muchas otras facetas del investigador: publicación de libros de alta divulgación, gestor, interventor social, arbitrajes, etc. Y el sistema, que parece muy racional, muy simétrico, sin embargo, solo permite que tú puedas acumular puntajes ilimitados si es que sigues publicando en Scopus o en Woos. Si estás en otra, en Cielo o en capítulos de libro, imagínense ustedes, yo vengo de la literatura, de los estudios literarios, para nosotros lo importante ha sido siempre el libro y no los artículos, pues estamos fregados porque tenemos un tope y no podemos seguir avanzando en el esquema. ¿No es cierto? Acá simplemente algunos ejemplos para que ustedes vean cuántos profesores RENACYT en este nuevo modelo, en este nuevo reglamento se tiene, ¿no? En San Marcos, por ejemplo, hay 488, estamos hablando más o menos acá de 3.000 profesores nombrados. La Universidad César Vallejo, que como hemos visto es la más numerosa en población estudiantil, tiene 265 profesores investigadores RENACYT. La Universidad Católica, solamente 163, ¿no? Y he puesto acá, bueno, ahí para contrastar dos universidades privadas, una que tiene obviamente una gran tradición de investigación y de excelencia, como es la Universidad Católica, y luego para contrastar dos públicas, San Marcos y la San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, que es una universidad pequeña, con menos de 800 profesores, de los cuales solo tiene 20 en este nivel de investigación RENACYT, es decir, como decía, ni siquiera llegamos al 8% ponderando, ¿no? Estimando.
de todo el sistema. Dentro de estos estímulos perversos que ha generado este sistema, ha aparecido este bono de investigación, un bono que se da a los profesores de universidades públicas, un bono que se paga no todo el año, sino solamente 8 meses, y que, significa el 50% del sueldo del profesor. Pero para recibir el bono, pues tú tienes que ser parte de estas calificaciones y estar en el nivel 5 o más, ¿no? Con el reglamento anterior, en todo el sistema llegó a haber 1.576 profesores beneficiarios, el año 2022. Con el nuevo reglamento, que está en vigencia y que está desde el año 2021, pero que gradualmente, digamos, los investigadores han ido pasándose ese nuevo reglamento, ha habido un gran descenso de profesores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Letras, de acá de San Marcos, había 20 colegas, que entre ellos estaba, bueno, yo era parte de ellos, que recibíamos el bono, ahora solo somos 6 colegas los que recibimos el bono, ¿no? El resto perdió, digamos, esa posibilidad. El bono de investigación se convirtió en un estímulo basado en indicadores cuantitativos, ¿no? Pero este tipo de estímulos terminan modificando las prácticas de investigación y la publicación en todos los campos disciplinarios de la universidad, ¿no? Porque ahora pues aparece este objeto de deseo que es el bono en todos los profesores universitarios en el sistema público, que siempre pues estamos precarizados en nuestros sueldos, y entonces todos se enfocan en dirección a ese supuesto horizonte, ¿no? Yo quiero ver el lado siniestro de todo esto, poniendo énfasis en dos cosas: el fraude en las publicaciones y la fábrica de tesis. Y con esto ya voy acabando, no se preocupen. Fraude en publicaciones. Claro, ha habido varios casos que se han conocido, sobre todo en los últimos años, de fraude, incluso, ¿no?, en estas bases de datos, en estas Scopus, UOS, incluso en Cielo. Es decir, que artículos en revistas indexadas allí no garantizan, no siempre garantizan, para ser más preciso, ni la autoría, ni la calidad, ni la originalidad, ¿no? En el Perú, pues, las autorías se venden como pan caliente, ¿no? Usamos esa expresión acá mucho, ¿no? Y es una cosa de escándalo. Llegan al correo electrónico institucional de la universidad, al WhatsApp, en Facebook, en redes sociales, ¿no? Bueno, ha habido casos internacionales, ahí hay uno muy conocido, que seguramente varios han tenido presente. Y acá esto lo he tomado de científicos.p, que es un grupo que investiga, ¿no?, estas políticas de investigación y también los fraudes, de distintas publicidades, digamos, invitando a convertirte en autor de un artículo científico, ¿no? Y de esa manera, por supuesto, recibir beneficios, ya sea prestigio, capital simbólico o capital económico en universidades privadas o públicas. Porque hay que decir también que las universidades privadas pagan a ciertos profesores para que publiquen con su afiliación artículos en revistas indexadas. Entonces, San Marcos es como una gran fuente de profesores investigadores que juegan, digamos, con varias camisetas, ¿no? Entonces, firman, digamos, artículos para universidades privadas para tener un recurso suplementario. Esto también lo sacó científicos.p y realmente le he puesto extrañas colaboraciones, digamos, para que ustedes vean cómo ciertas universidades en el Perú, ¿no?, la Universidad Continental, por ejemplo, en sus artículos con Scopus, ¿no?, tiene coautorías con Irak y con Arabia Saudita, en un alto número, ¿no?, una cosa pues extraña, ¿no?, no quiero decir más. La Universidad Tecnológica del Perú con la India, ¿no?, todos sabemos el tráfico de autorías y de ventas que hay en universidades, a veces en esas zonas, ¿no? Irak también aparece allí, lo están viendo. Y ahora paso al otro tema, que es realmente increíble, alucinante acá en el Perú, que es estas fábricas de tesis, ¿no?, estas máquinas incansables de producir tesis, que son las universidades en el Perú. Este es el pantallazo de ayer, de Renati. En el Renati se coloca el número de tesis que se ha producido por cada institución. Entonces, ven ustedes, tiene 115.573 tesis la Universidad César Vallejo, ¿no?
Si cada una de esas tesis hubiese contribuido un ápice al conocimiento, ya seríamos pues potencia mundial, ¿no?, en el Perú. Pero además hay otra cosa que me parece surrealista, por decirlo menos, ¿no?, y es que tenemos estos asesores de tesis que acumulan centenares de tesis, ¿no? Acá lidera, ¿no?, no tengo el gusto de conocerlo, la Rosa Feijó, 713 tesis asesoradas. Bueno, yo tengo 20 años y claro, pues debo ser un ocioso porque solo he asesorado 22 tesis, pues, ¿no?, en 20 años de trabajo acá en San Marcos. Pero vean la diferencia del número de tesis de las instituciones. César Vallejo, 115.000, luego sigue la Universidad Católica, 21.000 tesis, luego Universidad Católica también, pero de otro signo, ¿no?, en este caso Los Ángeles de Chimbote, que es una universidad que no obtuvo el licenciamiento. No obtuvo el licenciamiento. Ya hace 10 años tenía solamente 10.000 tesis. Y en el último año ha logrado colocar en el sistema 10.000 tesis más, sin licenciamiento institucional, ¿no? Después dicen que somos un país informal, ilegal. ¿Qué va, señores? ¿Qué va? Luego está San Marcos, ¿no?, 19.566, ¿no? Entonces, claro, estamos ante un sistema donde predomina la tercerización y el simulacro, ¿no? Estos servicios de asesoría de tesis se promocionan en calles y redes. Tenemos universidades sin políticas de integridad académica o sin políticas efectivas de integridad académica, porque pueden estar ahí y ser un saludo a la bandera. Es una sociedad que privilegia el credencialismo. Lo que a la gente le interesa es tener el cartón que diga licenciado, magíster, doctor. No interesa qué hay que hacer para lograr eso, ¿no? Y mucho menos interesa hacer una tesis que realmente sea original, relevante, pertinente o contribuya con el conocimiento de un área, ¿no? Acá pueden ver una evolución. Tomo cada cierto tiempo pantallazos de este Renati, ¿no?, que bueno, por lo menos en eso es útil la inteligencia artificial porque es neutra, simplemente da las cifras, ¿no? Entonces, el 3 de septiembre del año 2022, la Universidad César Vallejo tenía 83.000 tesis. Y acá está lo que les decía, Los Ángeles de Chimbote, Ángeles poco santos por lo visto, tenían 10.861 tesis. Y ahora ha duplicado, ¿no?, a pesar de no contar con licencia, con el licenciamiento, ¿no? Y pueden ver ahí la evolución, ¿no? Entonces, por ejemplo, no soy matemático, estoy sumando mentalmente, pero más o menos son 17 más 15, 32.000 tesis ha producido la Universidad César Vallejo el último año, 32.000 tesis, ¿no? Eso hace más o menos 96 tesis, 90 y tantas tesis cada día, incluyendo sábado y domingo, por supuesto, ¿no?, porque las máquinas pues no descansan, ¿no?, son incansables. Pueden ahí ustedes hacer las proyecciones. La Católica se ha movido de 18.000 a 21.000, San Marcos de 17.400 a 21.000, ¿no? Y claro, vamos viendo cómo van avanzando estas universidades privadas de muy baja calidad, teniendo el número más alto de tesis, ¿no? A modo de conclusiones, el sistema de evaluación del RENACID no distingue entre áreas académicas diferentes y privilegia, claramente, estilos y dinámicas de las ciencias naturales y la medicina. Este sistema busca encauzar la investigación y publicación de los profesores hacia las revistas indexadas en bases comerciales como WOS y Scopus, ¿no? Como explicó el conferencista abogado esta mañana, se termina haciendo y valorando lo que se evalúa, ¿cierto? Me pareció muy preciso, así que me permití incorporarlo acá. Promover la evaluación participativa con relevancia social, métodos cualitativos de evaluación son posibles. Hay una diversidad de culturas de investigación que están siendo afectadas, ¿no es cierto?, por este modelo que se está tomando acríticamente. Y en el Perú, como han observado, los problemas derivados del fraude académico en publicaciones, artículos científicos y libros y en tesis son masivos. Lo excepcional es encontrar tesis originales, relevantes, pertinentes, ¿no? Entonces, bueno, claro, hay una cultura en la informalidad y la ilegalidad en todo el país, pero sin duda
el credencialismo y los estímulos han contribuido a degradar el sistema, ¿no? Bueno, había una cosa acá de inteligencia artificial, pero la leo solamente. Los desafíos de la inteligencia artificial resquebrajan la noción de autor, de investigación y de originalidad, ¿no? Se potenciará la producción de artículos a escalas muy grandes, entonces tenemos una correa de plástico, que es nuestro reglamento, para sujetar a un jabalí. Gracias. Ahora, ahí sí. Bueno, muchísimas gracias por ambas presentaciones. Muy interesante y muy preocupante las tendencias que marcaban respecto a la mercantilización, podríamos decir académica, el capitalismo académico entrecruzando, ¿no?, las trayectorias, la evaluación de trayectorias académicas y de las instituciones, cuestiones como falta de integridad, de calidad en la producción, la simulación, ¿no?, también de una actividad investigativa en algunos casos, el credencialismo, son algunas de las tendencias, por lo menos en la última exposición que pude escuchar con más detalle, algunas de las tendencias digamos, del impacto que tiene, digamos, esta evaluación centrada en lo cuantitativo, en la tradición de las ciencias naturales, y exactas, ¿no?, para evaluar a otras disciplinas. En particular, la idea ahora es abrir un espacio de preguntas, pero bueno, quería hacer foco, ¿no?, marcaban en algunos casos la existencia de posibilidad de apertura para las metodologías más cualitativas, para otras experiencias. Quería preguntarles, bueno, ¿dónde, en qué espacios ven la posibilidad o la potencialidad de participar para modificar, con las limitaciones que sabemos, pero para ir modificando estas prácticas? ¿Dónde les parece que hay potencialidad, digamos, para generar cambios paulatinos, incrementales, hacia una, digamos, actividad de docencia e investigación más sustantiva? Y también, algo que quizás se mencionó antes, pero no llegué a escuchar, cómo, digamos, para que todo esto suceda, cómo se articula la actividad de investigación con el financiamiento de la investigación. O sea, que así como describieron muy bien cómo este bono para la carrera, bueno, ¿qué posibilidades hay para los cientistas sociales y en humanidades de acceder a financiamiento en educación, ¿no? Porque esto también, imagino, debe impactar en esta simulación en el caso de que eso esté obturado. Así que, de mi parte, estas preguntas para disparar, digamos, la conversación y abrir al resto de los participantes. Bueno, ¿cómo se puede cambiar esto? Hay que hacer varias cosas, ¿no? No sé si el presidente Concité, que estuvo en la mañana, dijo qué presupuesto recibían. ¿Lo dijo o no lo dijo? Es 0.15% del PBI. ¿Para qué sirve eso? Era 0.10 antes. Yo he estado siguiendo esa, digamos, cuánto era el presupuesto con CITEC, porque efectivamente es un tema central para la educación y para investigación. Pero no se ha modificado. Cuando el presupuesto nacional crecía también el 0.15. A veces se decía, hay más plata para la investigación, pero no creo que haya más de 1.000 millones de soles en esa inversión, ¿no? Eso es efectivamente una pequeña cantidad, ¿no? Si el Perú quiere pasar a ligas mayores, etcétera, una de las primeras cosas que tendría que hacer es financiar de una manera mucho más intensa a las universidades, a los investigadores, etcétera. Debería ser una prioridad. Eso me parece terrible. Ahora, dentro de ese porcentaje, ¿cuánto va para humanidades y ciencias sociales? Creo que nada, ¿no, Nicolás? Creo que no va nada para ciencias sociales. Eso no estamos metidos, quizás algún proyecto por ahí, algunas cosas que se pidan o que se hagan, pero en realidad es absolutamente ridículo.
Entonces, todas las investigaciones de ciencias sociales y de humanidades que existen en el país se hacen a puro pulmón, por esfuerzo de la gente, ¿no? Y eso es una cosa que hay que señalar y que es importante, pero eso no tiene que ser así, deberían recibir financiamiento. Eso por el lado de la materia, de lo así, ¿no? Desde el otro punto de vista, tiene que haber tratar de pensar los problemas del país y mirar qué cosas son las que hay que investigar y qué cosas son las que hay que desarrollar. Hay un total alejamiento entre las líneas de investigación que podría tener el Estado, sus intereses y sus necesidades, con lo que nosotros hacemos como investigación. Y tengo la impresión de que los investigadores tenemos más idea de lo que hay que investigar que lo que tiene la política pública del Estado. Y entonces ese divorcio ni lo favorece a ellos porque ellos no cuentan con los materiales y los textos que podrían ayudarle a desarrollar políticas públicas. Y nosotros, efectivamente, somos voces que gritamos determinadas cosas, señalamos determinados puntos, pero finalmente predicamos en el desierto, ¿no? Eso creo yo en términos de la relación con el Estado y el compromiso de la investigación con políticas públicas y cosas por el estilo. Creo que ahí se debería afiatar eso, pero eso significa un diálogo de la política con lo que significa la ciencia, ¿no? Con las universidades y Congreso, Ejecutivo, no sé. Y una última cosa, creo yo, es que, no sé cómo plantearlo, pero me parece que tenemos que cambiar esa manera utilitarista de ver la construcción del conocimiento, ¿no? Que es un poco el primer tema con el cual empecé, ¿no? Hay que distinguir lo que es el saber, la sabiduría, de lo que es la ciencia moderna que quiere buscar resultados para determinadas cosas, ¿no? Creo que tenemos que alejarnos un poco de esa razón instrumental. Me parece que tenemos que pensar más en profundidad los problemas que tenemos y para eso necesitamos abrir la compuerta, abrir la ventana hacia las disciplinas del arte, hacia la disciplina de, qué sé yo, de la ética, de la filosofía, de la historia, de la literatura, ¿no? Porque centralmente reducir toda la investigación a eso que se denomina ciencia me parece demasiado chato, me parece demasiado estrecho, ¿no? Yo creo que, y eso significa una pelea, pues es una pelea que hay que dar, porque finalmente, si quieres recursos, ¿para qué? Si vas a tratar de construir un proyecto distinto político, necesitas pues una investigación más seria. Y en América Latina creo que fallamos en esa perspectiva, ¿no? Y creo que siempre pasa lo mismo. Me acuerdo en Chile, cuando hubo excedente por las minas del Teniente, una cantidad de plata gigantesca, los chicos dijeron, bueno, que se invierta en educación, y lo metieron en armas, ¿no? Bueno, ahí hay temas de política global que tenemos que discutir acá, ¿no? Eso diría yo. Sí, coincido con todo lo que ha dicho Augusto, solamente quiero añadir que también a nivel de cada investigador hay pequeñas decisiones que podemos tomar, ¿no es cierto? Es decir, no tenemos por qué estar publicando siempre en revistas Scopus o Voz, ¿no? Puedo decidir publicar un libro de ensayos, puedo decidir publicar un libro de alta divulgación, puedo publicar un artículo finalmente en una revista como Hueso Húmero en Perú, que es una revista de letras y cultura que tiene más de 80 números y que no está en ningún indexador y que es absolutamente genial y es un privilegio publicar allí, ¿no? Entonces, en tanto podamos tener también esa posibilidad de elegir otros caminos para difundir el resultado de nuestras investigaciones o nuestras reflexiones o nuestro saber, pues hay que hacerlo, ¿no? Muchísimas gracias. Abrimos a preguntas del público. Hay un montón. ¿Sí? Vale. Nicolás, allá cuatro personas más. Sí, un comentario breve. Saludando la presencia, ¿no?, de Laura, de Marcel, de Augusto Castro,
Sin embargo, creo que encima de esa pobreza universitaria en la que nos desenvolvemos, hay decisiones mal tomadas por los responsables de las mismas en las instituciones del Estado que se ocupan del problema de la investigación científica, que podrían ir tomando otro curso, ¿no? Y en lugar de desarrollar una visión respecto de qué cosa puede ser el desarrollo científico y académico en el país, hemos copiado una visión, ¿no? Y eso es lo dramático, ¿no? Hemos copiado una visión que además los que por alguna razón enseñamos desarrollo, enseñamos dependencia, colonialidad, sabemos que no va a ninguna parte, sabemos que nos enfeuda más. Entonces, ¿cómo se origina esta sinrazón? ¿Por qué se desarrolla esta, paradójicamente desarrolla este antidesarrollo, esta sinrazón? Es verdad que hay muy poco dinero, estoy totalmente de acuerdo. Un dato, hay de 5.000 millones de soles que aproximadamente hace un par de años destinaba el presupuesto de la República a las universidades, 1.200 millones iban a universidades privadas, por ejemplo, una distorsión que nunca nadie ha explicado, ¿no? El, más del 20% a universidades privadas. No era que las públicas eran el programa del Estado para las universidades, cosas así, y peor todavía en el caso de la investigación, ¿no? Yo creo que es, hay que buscarle las razones a esa sin razón, ¿no? Buenas tardes, un saludo a la mesa y a la presente seminario, ¿no? Quisiera enfocar y preguntar algunas cosas también con respecto a lo mencionado entre saber y ciencia, ¿no? Y principalmente también quizás enfocándole un poco con la producción de conocimiento dentro de la ilegalidad o la masividad de producción dentro de las tesis universitarias del sector privado, ¿no? Porque son una gran cantidad y grandes, ¿cómo así decirlo? A ver, porque si lo damos a, si lo, nos quedamos en los números y hablar, por ejemplo, de que es una, o sea, no quiero calificarlo de malo, o sea, probablemente sí, es una mala calidad de evaluación y todo ello, por lo que resulta en una gran cantidad de tesis publicadas. Pero, por ejemplo, cuando ya vamos a lo concreto y vamos a ver esas tesis o revisar esas tesis, claro, puede haber falta de rigurosidad y todo el sistema de evaluación en el que estamos justo ahora tratando de problematizar y todo ello, ¿no? Me pongo a pensar ahí dónde queda, por ejemplo, la construcción del conocimiento de los estudiantes, ¿no? Siendo la población académica más activa, aparte de los profesores, ¿no? Y también de los investigadores que ya por su cuenta están participando dentro de toda esta voraz de tratar de publicar, ¿no? ¿Dónde también quedan también los estudiantes, ¿no? No solo, y acá también otro problema, porque el sistema de evaluación y también los criterios para la publicación muchas veces junta a los estudiantes de pregrado con los estudiantes de posgrado, ¿no? Y eso da un pie mayor a que justamente haya una gran diferencia dentro de la calidad de publicación de los mismos estudiantes y la calidad de seguridad en que cada uno pues va a ir a postular, pues, ¿no? Eso, y también me pongo a pensar un poco en la infraestructura, o sea, o si es que falta infraestructura o qué es lo que falta dentro del financiamiento, ¿no? Falta financiar investigación, falta financiar infraestructura, falta y principal, ¿dónde queda el conocimiento de todos los alumnos, estudiantes, personas que no se van a la profesionalización, ¿no? Porque hay cosas tan interesantes dentro de las monografías universitarias y volviendo a la ilegalidad o la cantidad de tesis dentro de, por ejemplo, Lavallejo, ¿no? Una vez, de curioso, me metí también pues, al repositorio de Lavallejo y encontré una tesis que es casi una etnografía muy interesante de cómo es que se da una vida dentro de una cabina de internet, ¿no? ¿Cómo no podríamos valorar o al menos tener en cuenta esa calidad de saber o de momento tan particular si es que englobamos todo como quizás algo de una calidad dudosa, ¿no? Y muchas cosas más, pero eso creo que por ahora puedo... Muchas gracias.
Gracias. Respecto a lo que comentabas, Tito, lo de ecología de saberes, ¿no? Yo me pregunto, desde todo este sistema que existe, ¿qué posibilidades reales habría para aplicar, ¿no es cierto?, conceptos como justicia epistémica. ¿Qué tendría que cambiar, ¿no?, para que realmente la forma de hacer, de construir el conocimiento, ¿no?, se viera reflejado en procesos como estos que estaban planteando de cómo se evalúa el conocimiento. Y luego, también un poco con todo esto del financiamiento, en opinión de ustedes, ¿no? ¿Cuál es la situación por la cual, pese a tener Canon y grandes ingresos por Canon que se supone van a investigación en la universidad, en el caso de Cusco, de donde vengo yo ahora, ¿no? Tenemos una cantidad de Canon impresionante, ¿no? Hay un montón de plata, pero no hay capacidad de hacer la investigación. Entonces, ¿cuál es esa ruptura para ustedes y cómo se podría mejorar? Y la ultimita, ¿sí? ¿No? Yo no sé qué opinión tienen ustedes dos, y me interesaría mucho saberlo. No tenemos, en realidad, tenemos muy poquitas carreras o instituciones de estudios técnicos de calidad, ¿no? Y parte de lo que sucede es que un montón de las universidades privadas, en realidad, lo que están supliendo es aprender cómo hacer las cosas y repetirlas técnicamente sin necesariamente generar conocimientos nuevos, ¿no? Entonces, no sé si tuvieran la amabilidad también de compartirme un poquito sus reflexiones al respecto. Buenas tardes, destaco, saludo el aporte de la mesa. Dos temas, ¿no? Uno, empiezo del siglo XXI, ¿qué perspectivas uno tenía, ¿no?, de esta situación? El año 2000, ha pasado un cuarto de siglo y la imagen, ¿no?, el paisaje que nos comparten es muy oscuro, ¿no? Ahora estamos en el siglo XXI, esta tendencia de este cuarto de siglo se va a incrementar. Ustedes ven, por el contrario, no esta tendencia, estamos más bien viendo el fin de esta tendencia y no incrementarla. Acerca de los recursos, un ex decano de Derecho, es de una zona andina de Perú, se inició un convenio entre su distrito y sociales, brindando oportunidades para que los arqueólogos puedan trabajar en su distrito. Entonces, la universidad pública, a pesar de varios problemas que tiene algunos convenios con gobiernos regionales. Estos gobiernos regionales, un caso, ¿no?, Huancavelica, tiene un monto y está interesado en hacer unos temas, ¿no?, pero no sabe muy bien qué universidad puede tener, ¿no?, cercanía a los temas que ellos tienen de interés. Entonces, esa área, ¿no?, los convenios que tienen las instituciones con gobiernos locales, gobiernos regionales, cultivar esa relación. Sería muy interesante invitar, pues, al gobierno regional de San Martín y que comparta, ¿no? Uno pensaría en cada una de las facultades de San Marcos, ¿qué tiene, ¿no?, cada facultad para ofrecer al GORE de San Martín? Es uno de varios convenios que tiene San Marcos con gobierno regional, aparte, ¿no?, de distritales o de provinciales, ¿no? Entonces, ahí, a pesar de este panorama muy adverso que nos pintan, que en el norte también se ve, porque en el norte hay políticos alemanes involucrados en investigaciones y tesis que no son propias, no es una experiencia del sur, también del norte, ven también la situación muy, muy adversa, ¿no? Pero aparte de esa situación adversa, hay experiencias que se podría, ¿no?, recordar, acceder a algunos recursos y estar sensible a lo que quiere, ¿no?, una localidad, ¿no?, con estos convenios que tienen las instituciones. Gracias. Ya. Vamos a ir respondiendo algunas cosas y después seguimos con las preguntas. Bueno, yo responderé algunas cosas y tú responderás otras cosas que... En esta práctica, esta mala práctica de
Yo creo que es todo un conjunto de cosas que se articula y que muchas veces no hacemos bien, pues. Y ciertamente el Estado tiene su responsabilidad, pero nosotros tenemos la nuestra también, ¿no? Y yo creo que tenemos que velar por la importancia de lo que significa la investigación en las universidades, y tenemos que velar por la universidad pública. Y lo digo yo, que soy profesor de una universidad privada. Pero mi preocupación siempre ha sido que en la universidad pública hay que tener niveles de calidad, porque esa es una manera de salir de la pobreza. Y es la posibilidad que tienen los muchachos de menos recursos para poder de alguna manera enfrentar la vida con menos desigualdad y menos problemas. Entonces, es fundamental que la universidad pública tenga más recursos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo ahí, esa parte de la pregunta me parece importante. En relación a este tema de la cómo entender la justicia en términos de la investigación, es que yo tengo la idea de que uno cuando investiga no es dueño ni del investigado ni de lo que se investiga. Uno es un invitado a descubrir algo. Por eso es importante saber que puedo utilizar eso que he descubierto, que tú me estás brindando, esa riqueza, esa información que me estás dando. Ese consentimiento informado es fundamental. Yo no puedo apropiarme de nada. Y hay toda una crítica precisamente al extractivismo en términos de las investigaciones. Y entonces ahí estoy inclinando la balanza a favor mío y no a favor de la gente. Esa investigación no va a salir. Y muchas veces se han hecho investigaciones en esa orientación. Entonces la justicia investigativa o el sentido de la integridad o el sentido de lo que puede significar investigar se trastoca, pues. Se trastoca y hacemos lo que no tenemos que hacer. Y nos volvemos colonialistas con nuestra propia gente y con nuestros propios investigados, ¿no? Ahí necesitamos una fineza en el manejo de lo que significa la investigación. Cualquiera no puede hacer una investigación, necesitamos instrumentos, necesitamos metodologías, hay que revisarlas, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez vino un profesor extranjero allá a la Facultad de Ciencias Sociales y dijo, 20 años, la mejor forma de investigar es, ustedes tienen acá su, ¿cómo se llama? Para grabar, su grabadorita chiquita, habían salido, las meten en este bolsillo y preguntan, y prenden la grabadora. Ese es un acto terrible, pues, eso es lo que no se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer, y por eso es importante entender la investigación como un diálogo de saberes, etcétera, etcétera. Y mucho más aún en sociedades como la nuestra, donde la población es terriblemente vulnerable por su pobreza, por su origen étnico y por 50 cosas más. Entonces, hacer investigación exige un trato especial, ¿no? Y a mí me parece importante. Ahora, con respecto a la el que comentó al final, dijo, hemos señalado una tendencia oscura. Pero es que estamos en un momento muy difícil, pues, o sea, no tenemos capacidad para, bueno, ahora debemos tener capacidad, pero digamos, no hemos sido capaces de poder detener esta perversión de lo que significa esta investigación y este negocio que se hace con las investigaciones, ¿no? Hay investigaciones que hacen las mineras, ¿no? Sin ninguna consideración, y quieren saber más cosas de las que en realidad deben ser. Y hay investigadores que les dan toda la información que tengan para que hacen lo que les, para que ellas hagan lo que les dé la gana. Eso no se puede permitir, ¿no? Y sin embargo se permite, ¿por qué? Porque pagan, ¿no? Yo me acuerdo que en la Universidad Católica, en un momento estábamos, ahí tenemos un centro que se llama el CICEPA, estábamos haciendo una investigación sobre lo que pensaban los campesinos de las zonas de Piura frente a Monterrico Metal hace años. Y había otro grupo de la universidad, de otro signo político, que estaba haciendo una investigación apoyando a la minera contra los campesinos. Entonces nos tuvimos que reunir en la universidad. ¿Qué están haciendo ustedes? Y ellos nos decían, ¿y ustedes qué están haciendo? Entonces, ¿cuál es la política que debemos tener? Entonces, en las universidades pues hay de todo, ¿no? Pero esos son temas que tenemos que conversar. Yo creo que hay que conversar con la gente, hay que conversar con la población,
hay que estar atento a los requerimientos que puedan tener las personas y las diversas sociedades que existen, y trabajar con mucha seriedad en buscar soluciones a los problemas, ¿no? Y en el caso de las revistas científicas, creo yo que tenemos que ser bastante claros, ¿no? Perdón. No podemos caer en el juego de lo que nos exigen, ¿no? Para poder estar en estos niveles, y yo he estado peleando en esos niveles con gente, los que corrigen o revisan los artículos tienen que tener doctorado. Los que presentan artículos tienen que ser doctores. Eso en relación con alguien que preguntó qué pasaba con los estudiantes. Con eso dejas fuera pues a todos. Con eso dejas afuera a un montón de gente, ya tu universo se redujo. No. José Carlos Mariátegui no hubiera podido participar en ninguna revista indexada. Se hubiera quedado fuera, pues, porque no fue al colegio, no fue a la universidad y por supuesto no tenía ningún grado, ningún título ni nada por el estilo. Tenemos que ser conscientes de eso. Es cierto que los doctores y los magísteres tienen determinadas cosas interesantes, importantes, pero nada puede ser generalizado. Hay gente que tiene mucha valía y mucha capacidad y no tiene los galones. Y eso quiere decir que un director de una revista tiene que tener la capacidad de decir, esto vale, esto se publica. Y se acabó. ¿Cuál es el modelo? El modelo es la sabiduría, la verdad, que las cosas salgan y salgan bien, ¿no? Pero no podemos poner un artículo que reúne criterios y que no significa nada cuando pueden haber artículos que pueden ser muy valiosos y muy importantes para la comunidad y para la sociedad, ¿no? Es un trabajo inmenso el que tenemos por delante. Pero me parece que es un sitio donde hay que pelear con todo, ¿no? Sí, yo también quería decir algo sobre los responsables políticos, ¿no? Es efectivamente, ¿no? Hemos vivido, digamos, una contrarreforma universitaria, así ha sido denominada, en el Perú en los últimos dos años, liderada por un congreso donde había una alianza entre populistas y mercantilistas, conservadores ambos extremos, y en alianza con ciertas autoridades universitarias, ¿no? Entre ellas la rectora de esta casa de estudios, ¿no? Entonces, desde allí se ha liderado, digamos, una transformación en la ley universitaria que nuevamente va a permitir que la estafa masiva a jóvenes en el Perú continúe, porque se había logrado reducir de 150 universidades a 100 universidades. E imagínense, dentro de las 100 hay universidades como las que he mencionado, ¿no? ¿Cómo serían las otras 50 que quedaron descartadas? Y ahora nuevamente se abre la puerta a que éstas puedan obtener licenciamiento. Entonces, sin duda, hay una dimensión política, ¿no? Y también hay que decirlo, no fuimos capaces, quienes advertíamos el peligro, más allá de declaraciones públicas, de organizarnos para poder contrarrestar esa ofensiva que al final ha resultado victoriosa en el cambio de ley, ¿no? Y luego quería ir también al tema de los alumnos, ¿no? Yo creo que en San Marcos el valor del alumno de pregrado es sobresaliente en términos generales, ¿no? Y esos alumnos pues tienen toda la capacidad para ser coautores de artículos o incluso ellos mismos publicar artículos. Yo también considero como a gusto, absurdo, limitar, pensar que solamente puede ser un profesor investigador. Yo he tenido trabajos de pregrado absolutamente publicables y mejores que artículos científicos de colegas que he tenido que revisar para revistas, ¿no? Entonces, creo que sí, hay que estimular, hay que crear, ¿no? Fórmulas que posibiliten un trato equitativo al aporte de un estudiante y quizá en una coautoría con un profesor podría ingresar al mundo de la investigación, incluso antes de haber concluido sus estudios, ¿no? Y sobre el tema de las tesis, yo no he querido, no sé si he dado quizá una imagen muy pesimista, ¿no? Pero sin duda, yo creo que, como diría Borges, en el tema de las tesis en el Perú hemos fatigado a la infamia, ¿no?
Es decir, hay todas las fórmulas posibles del fraude académico se han dado en el mundo de las tesis. Incluso el traduplagio, que parece ser una novedad, ¿no? Es decir, tesis que son traducciones de artículos publicados en otras lenguas, ¿no? Ya no digo, por supuesto, paráfrasis, plagios múltiples, ¿no? Cortan como salchicha un pedazo de un artículo, otro de acá, etc. Entonces, la verdad es que yo he dedicado algún tiempo, no sé si para bien o para mal, pero a revisar este tipo de cosas con detalle. Entonces, no es una universidad, no quiero estigmatizar acá a ninguna universidad, son muchísimas universidades. Incluso dentro de las más prestigiosas vamos a encontrar casos de fraude académico en las tesis. Y eso nos debería llevar a algo, ¿no? Preguntarnos realmente en qué nivel se debe exigir una tesis. ¿Por qué se exige una tesis para licenciatura en el Perú? Es un absurdo en muchos casos y provoca este tipo de fraudes. Ahora, hace poco se reveló un caso de los generales del ejército peruano, glorioso, ejército peruano, que habían participado, digamos, para su ascenso, les pedían grado de magíster y de doctor. Y entonces, claro, lo que habían hecho era pues comprar las tesis, ¿no? Supongo que a un precio justo, y habían presentado las tesis. Entonces, tenemos el ejército, digamos, sudamericano con más grados académicos. ¿No es cierto? Es una cosa increíble, yo no sé si ya no hay guerras, pero si hubiese algunas, saldrán con los cartones en mano, ¿no? Entonces, claro, es una cosa realmente que ya uno tiene que reírse, ¿no?, para soportarlo. O sea, y ahora la Policía Nacional ha exigido en su nuevo escalafón de evaluación que el grado de magíster tenga una valoración. Con lo cual, las fábricas de tesis, las universidades bambas, acá en el Perú decimos universidades bambas o bambú, si prefieren, estarán pues felices, ¿no?, están riéndose, ¿no?, por el negocio que se les viene, ¿no? Entonces, claro, es realmente un tema terrible el de las tesis y que requeriría, digamos, ya no reparar la casa, ¿no? Ya la casa parece irreparable, hay que pensar fuera de esta casa y ver dónde realmente se debe exigir una tesis, ¿no? Porque acá lo que hay es una sobreabundancia de tesis, ¿no? O sea, tenemos centenares de miles de tesis que no sirven para nada. Muchas gracias. Bueno, en principio, para felicitar a ambos ponentes de esta tarde, así como de la mañana. Soy Juan Villacorta Vázquez, vicerrector académico de la Universidad Nacional de Trujillo. Y mientras se está suscitando este diálogo, esta suerte de mea culpa, en voz alta, esta autocrítica en voz alta, no puedo dejar de observar dos rostros ilustres que están pintados junto a ustedes. Una mirada un tanto, una sonrisa socarrona de Mariátegui y un tanto el rostro adusto, medio de indignación por parte de José María Arguedas, ¿no? Que decir, oye, ¿de qué están hablando? Y yo decía, y creo que eso se viene repitiendo constante y permanentemente. Hay ejemplos miles que se han mencionado aquí y otros incluso fuera de nuestro país. Recuerdo mucho ese libro de Alan Sokal y Jan Brickman, ese libro Imposturas Intelectuales, donde se burlan de estos grandes intelectuales, grandes científicos que eran los revisores de una revista y ellos pues relatan que escriben un artículo donde interrelaciona, si no mal recuerdo, citas de físicos cuánticos con investigadores y filósofos de hermeneutas. Y obviamente terminan aplaudiendo y publicando esa revista. Y al final ellos dicen, no, es una farsa, es una burla, no existe. Entonces, ese fraude, esa burla, esa suerte de impostura intelectual, creo que es una especie de actitud generalizada que nos ha llevado este tipo de modelo político, económico, en el que se exacerba mucho la competitividad o la competencia, ¿no? Entonces, mientras más cartones, mientras más artículos, mientras más publicaciones tenga, más
reconocimiento social, económico, político y académico voy a tener? Creo que esta discusión nos lleva, me parece, a mirar hacia atrás y reflexionar sobre lo que se ha venido diciendo, preguntarnos sobre, bueno, ¿y qué es la investigación científica? Y alguien dijo por ahí, bueno, ¿qué es la ciencia? ¿Qué estamos haciendo con la ciencia? ¿Qué es el investigador científico? Obviamente hay un investigador científico, hay un investigador humanista, hay un investigador que se dedica a la innovación, que tiene que ver mucho con la investigación tecnológica. Entonces, estos estarán muy vinculados con lo que se hace en los laboratorios, en las empresas, con su mandil, su instrumental. Y muchas veces, como aquí en la mañana se ha dicho también, a veces ni necesitan publicar. O sea, la ciencia nos han metido en la cabeza la idea de que publicar o morir. O sea, todo investigador tiene que terminar publicando y tiene que terminar publicando en una revista indizada. Si no es, no es investigador, si no, no hace ciencia. Y creo que si miramos en retrospectiva el desarrollo de la ciencia, no siempre esta ha sido con las publicaciones, sino que esta ha sido con el impacto social, con el impacto digamos, en el quehacer cultural. Grandes investigadores, grandes investigaciones han transformado el mundo, y no siempre estas grandes investigaciones han terminado en artículos, han terminado en textos publicados, como ya se ha dicho, en esta revista sindicada. Yo creo que este seminario nos lleva a plantear justamente esos desafíos de mirar hacia atrás sobre cuál es la naturaleza y el sentido de la investigación científica ahora, qué tipo de paradigma estamos apoyando, qué tipo de modelo de investigación estamos siguiendo. Me gustó mucho cuando Aguado decía, bueno, ¿y qué están haciendo ustedes? Yo no me quiero meter, pero ¿qué están haciendo ustedes? O sea, están corriendo a llenar lo que les piden las revistas, a encajonarse un poco lo que les piden, eso. ¿Qué están haciendo ustedes como respuesta, como alternativa? Y me gustó bastante también cuando se dijo, no dejen que esta suerte de moda les quite la visión, la misión, la trascendencia de la universidad. ¿A dónde quieren llevar a la universidad? ¿Lo quieren llevar a las revistas o lo quieren llevar hacia un compromiso de cambio, de mejora social? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Voy a tratar de ser corta porque el tiempo es corto. Yo quería preguntarles acerca de las granjas de artículos, que es algo que está cada vez más popularizado, sobre todo aquí en Perú. A mí me llegan publicidades cada cierto tiempo ofreciéndome publicar en las mejores revistas de Scopus, Web of Science y tal, por un módico precio, ¿no? Y claro, ahora es gracioso mencionarlo, ¿no?, y verlo, pero eso habla también de cómo empujan a académicos que actúan por fuera de este sistema de publicación e investigación a, por fines de subsistencia, quizás generar mayores ingresos, a escribir artículos o tesis a pedido. Y veo, junto con lo de las tesis, que hay como una impunidad generalizada frente a estas malas prácticas, o el pepperoni publishing que mencionó Marcela hace un momento, eso de cortar como salchicha de la investigación grande y publicarla en diferentes revistas y tal, para cumplir una cuota anual que a algunos investigadores docentes se les pide, o la autoría fantasma, o la autoría regalada, o la autoría, en fin, N prácticas que existen. ¿Hay algo más que hacer además del bochorno discursivo institucional que tenemos en espacios como este, y quizás la censura de involucrados cuando es un caso prominente? Quisiera saber también ahí la perspectiva de Laura, de parte de FOLEC, o quizás, no sé, qué se les viene a la mente, qué podemos hacer. Y lo otro es, hace un momento alguien hablaba del fin, si estamos cerca del fin de este tipo de paradigma de publicación, y no sé si es que quizás esto de la publicación comprada o informal nos está llevando, junto con este advenimiento de las
de los modelos de lenguaje por inteligencias artificiales, estamos muy cerca, quizás a unos años, dos o tres, de que se automaticen estos procesos, plagio mediante. Entonces, quizás estamos pisando el acelerador y ver a dónde nos lleva esto, ¿no? O estamos cerca de un cambio de paradigma. Gracias, Gisela Orjeda. Yo me preguntaba cuál es el rol institucional, ¿no? Porque todos hablamos aquí sobre el plagio, las personas, el culpable es el que plagia, ¿no? Pero ¿dónde está, es decir, dónde están las instituciones para controlar que las tesis no sean plagiadas en múltiples formas, para controlar que los jurados sean ad hoc, que sean especialistas, que el asesor tenga un reconocimiento de tiempo por cada persona, ¿no? Y que sea la persona adecuada para ese tema. Entonces, yo sí soy una ferviente creyente de las tradiciones culturales científicas, ¿no? Creo que el mundo ha avanzado porque la ciencia tiene una tradición que es la evaluación por pares, ¿no? Pero esa evaluación por pares es institucionalizada, no son personas que surgen de la nada, ¿no? Y para también contestar, hacer un pequeño comentario al colega de la Universidad de Trujillo, ciertamente es importante hacer investigación, pero también es importante dar a conocer al mundo esas investigaciones, y la manera que tenemos los científicos es las publicaciones. Que sean indizadas o no, eso simplemente habla del cuidado que pone la revista en la revisión del artículo y en el expertise de la gente que revisa ese artículo, ¿no? Es así. Entonces, mi pregunta sería para el panel, ¿cuál es el rol de las instituciones? Esto no es la debilidad extrema institucional en el Perú que hace eco en las universidades. Gracias. Gracias. Bueno, frente al bochorno que plantea Emilia, que es editora de la revista Debates en Sociología de la Universidad Católica. Creo que, efectivamente, ¿qué podemos hacer, no? Y yo creo que, de alguna manera, lo que señala Gisela es un poco la respuesta, ¿no? Hay que empoderar, fortalecer las instancias que tienen que revisar las revistas, estar detrás, etcétera. Una tesis de bachillerato, de licenciatura, nos cuesta pues meses de trabajo, ¿no? Mientras van armando el tema, etcétera, y van construyendo el texto, no es una cosa fácil. Y una tesis de maestría demora más, y una tesis de doctorado muchísimo más. Entonces, ¿cómo puede ser que haya tesis así, 20, ¿cuánto? 115 mil, ¿qué es esto? Eso es imposible, ¿no? Y creo yo que además los manuscritos se leen, se discuten, los profesores que van a ser jurados discuten y probablemente decían, no, eso todavía está verde, eso no sale, vuelve otra vez. Entonces, por lo menos yo estoy acostumbrado a esa práctica, ¿no? Cada vez que se dice hay que asesorar tesis, yo me escondo porque es un trabajo terrible, ¿no? Porque, ¿no? Puede ser muy grato, pero te exige un trabajo permanente con la persona, ¿no? Y yo estoy como él, en los años que tengo debo haber asesorado pues 15, 20 tesis, ¿no? Una cosa así. Pero creo que depende mucho del equipo de profesores que sean lo suficientemente sólidos, estén comprometidos con lo que significa su tarea con la academia, y por supuesto en formar jóvenes, digamos, que tengan los niveles necesarios para poder enfrentar las cosas, ¿no? Yo creo que por ahí iría mi opinión, pero salidas hay.
Pero hay que poner las cosas claras en su sitio. No, no es un problema de represión ni de sanciones, es un problema de ordenamiento de las cosas que tenemos que hacer. Sí. Salidas, ¿no? Claro. ¿Por qué todas las universidades del Perú tienen que ofrecer programas doctorales cuando hay una desigualdad enorme entre esas universidades? En Ecuador se ofreció, por ejemplo, se dictó una ley hace unos 15 años que clasificaba a las universidades en tres niveles. Universidades que solo podían ofrecer hasta el grado de licenciatura, las que podían ofrecer maestría y las que podían ofrecer doctorado, donde eran universidades realmente de excelencia, de clase mundial o por lo menos regional. Esa podría ser una fórmula. Y luego hay que desmitificar la idea de que todos tienen que hacer una tesis. Eso es algo absurdo. Es decir, yo por ejemplo pienso que la tesis de licenciatura debe ser repensada radicalmente y debe ser un ejercicio, por supuesto que tiene que ser un ejercicio, pero no puede ser una tesis como la entendemos con contribución al conocimiento, porque eso es irreal, no ocurre, podrá ocurrir en un porcentaje del 2-3%, pero el resto son publicaciones sin ninguna relevancia, ¿no? Y que agotan al sistema y agotan al profesor, ¿no? Entonces, tenemos que repensar, digamos, cuáles son esos criterios que establecemos y cómo clasificamos a nuestras universidades cabalmente. ¿Cómo es posible que la universidad que más estudiantes de doctorado tiene sea una de las universidades que menos profesores e investigadores tiene? O sea, esto es pues los tres chiflados, ¿no es cierto? Perpetuo, disculpen que vuelva al tópico, ¿no? Pero es que indigna, ¿no? Y claro que tiene que ver con las instituciones, y coincido plenamente con Gisela, pero el Perú lo que ha hecho en los últimos años es destruir, resquebrajar las instituciones, ¿no? Y todos hemos sido cómplices pasivos, por lo menos, de eso. Entonces, bueno, ahora nos rasgamos las vestiduras, pero ¿estuvimos realmente en la batalla cuando esto empezó? ¿No? Y lo dejo allí para no... Bueno, hemos tenido un panel de lujo y con las reflexiones, ¿no? que nos han transmitido, que han compartido, y también una audiencia de lujo, digamos, porque hay una participación muy alta durante todo el día de hoy y particularmente destaco la participación de estudiantes, ¿no? que se acercaron a esta problemática. Desde el FOLEC venimos reforzando mucho como espacio de trabajo no solo el diálogo con los organismos y las agencias de ciencia y tecnología, con las instituciones, sino también con los actores y actrices que están involucradas en los procesos de producción y circulación de conocimiento. Y en ese sentido, quienes están en formación, en las carreras tempranas, nos parece que ahí hay un semillero muy potente para fortalecer la formación en investigación, pero también la formación en evaluación. Algo se habló de esto en los paneles de la mañana, ¿no? Ustedes no han tenido tampoco formación en cómo evaluar, cómo ser un evaluador de pares, cómo participar en un comité. Todas esas buenas prácticas también son parte, si se quiere, del oficio de investigar y de la formación en investigación. Así que hay mucho por hacer ahí. Y volviendo al tema de la evaluación, bueno, la evaluación tiene la capacidad, las reformas evaluativas de transmitir señales, ¿no? para el conjunto de la comunidad, de transmitir incentivos. Entonces, es en ese cambio desde un plano institucional de las normas, de la cultura, pero con el involucramiento y la participación de todas y todos ustedes en procesos de cambio, en instancias como esta y muchas otras, de involucramiento para modificar esos incentivos orientados a otras prácticas que quienes están aquí tienen muy claro hacia dónde deberían ir. Creo que ahí hay, digamos, un punto de partida interesante. Y por último, cerrar con algo también que se mencionó, la necesidad de construir agendas de investigación más ligadas a una posible demanda de conocimiento de la sociedad, de actores más amplios, ¿no? Una agenda más abierta que se vincule con las políticas públicas, ¿no? y con la producción, obviamente, de conocimiento académico, de conocimiento científico, nos parece central como uno de los resultados de este diálogo de esta tarde. Así que les agradecemos mucho a ambos panelistas. Gracias.
tardes. Vamos a empezar el diálogo Retos de la producción del conocimiento científico en ciencias sociales y humanidades. Es un gran tema. ¿Qué significa la producción del conocimiento científico? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿No? Son varias las preguntas que nos vamos a contestar. Cuando inicié la apertura de este seminario, dije que buena parte de la problemática, por lo menos como yo lo veía personalmente, era qué somos, a dónde vamos, etcétera. Y puse un ejemplo que creo que vale la pena pensarlo, digamos. Por ejemplo, yo pienso que las curadurías de arte son investigaciones y en nuestro mundo de calificaciones no se les considera, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de producir conocimiento, diferentes formas de llegar al público, que en buena parte vamos a discutir hoy día en esta mesa de retos para la producción del conocimiento científico en ciencias sociales y humanidades. Los que van a participar en este diálogo es la doctora Karina Betani, directora ejecutiva de Claxo, el doctor César Germaná, conocido por nosotros, decano, amigo, colega, que le tenemos un gran cariño y siempre con las ganas, y le estamos haciendo constantemente trampas para que venga a la universidad, ¿no? Y el doctor Alberto Riega, profesor de la Universidad de la República de Uruguay. La mecánica es que cada uno va a hablar, es un conversatorio, digamos, es algo más informal, de 15 minutos, después las preguntas del público y las respuestas de los participantes. Entonces, pasemos a la doctora Karina Betani. ¿Cómo se llama? Batiani. Pero está bien. No, me puedo demorar las 2 horas aprendiendo la... Igual no, no se preocupe, ya estoy acostumbrada a escucharlo de muchas maneras, así que no se preocupe. Bueno, eso, exactamente. Bueno, buenas tardes, hoy hace muchas horas ya decíamos buenos días, ahora corresponde decir buenas tardes y gracias por estar aquí, los y las valientes que han resistido la sucesión de paneles, diálogos, etcétera. Trataremos de que no se duerman, ese es el primer desafío, y ojalá de provocar una discusión o un intercambio en torno a este tema de los retos para la producción de conocimiento científico en ciencias sociales y en humanidades. Yo me voy a referir, en tanto la mirada de Claxo y la mirada latinoamericana, un poco a los desafíos que enfrentan hoy las ciencias sociales y las humanidades en nuestra región. Y para eso voy a comenzar por este momento complejo que estamos atravesando, dar un poco del contexto, ¿verdad?, de nuestra región, este momento complejo que estamos atravesando. Hablamos a veces de encrucijadas, hablamos de laberintos en los que se encuentra nuestra región, donde evidentemente son muchos los factores que se entrecruzan, y allí, si quieren, ya está el primer desafío para nuestras disciplinas, ¿verdad? Ese entrecruzamiento de las dimensiones económicas, ambientales, políticas, sociales, culturales, sanitarias, en el caso que nos tocó vivir recientemente de la pandemia. Por supuesto, en una región que, como ustedes saben, se caracteriza por su desigualdad, pero no por su desigualdad reciente, sino justamente por esas raíces de la desigualdad que tienen tanta larga data en nuestra región, que además se han asentado y reproducido. Por supuesto que hemos pasado, aquí estoy haciendo generalizaciones, ¿verdad?, por momentos de disminución de las desigualdades, siempre escandalosas, pero disminución, pero hasta el 2014, 2015 y luego la profundización. Y una vez más, el fenómeno que nos tocó vivir en toda la región, bueno, en todo el mundo, pero en nuestra región en particular, de la pandemia. Recuerden cómo afectó la pandemia a América Latina y el Caribe, donde tuvimos casi un tercio de los muertos,
cuando representamos algo así como el 8 o el 9% de la población mundial, ¿verdad? Esas desigualdades que, como decía, se han asentado, se han reproducido, se han profundizado y que combinan distintas dimensiones. Por supuesto, las dimensiones vinculadas a la desigualdad racial, a la desigualdad de género, al colonialismo, a las desigualdades étnicas, a todo lo que afecta a los pueblos indígenas de nuestra región y también a los y las afrodescendientes, a las mujeres, a las infancias, y podría seguir nombrando, ¿verdad?, sumando dimensiones de esa desigualdad. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que venimos hablando, verdad? Bueno, porque esa desigualdad también impacta en la ciencia, en la producción de conocimiento y particularmente en la ciencia pública, que además recientemente y en muchos de los países de nuestra región ha sufrido recortes, como se dijo aquí a lo largo de este día, recortes presupuestales, pero también ataques directos en varios países de nuestra región. A la ciencia pública y particularmente a las ciencias sociales y a las humanidades dentro del campo científico. Recordemos el caso de Brasil, obviamente el Brasil de Bolsonaro, ¿verdad?, donde varios ejemplos aparecen allí, y para no irnos tan atrás en el tiempo, lo que acaba de ocurrir en Centroamérica con primero el recorte y las limitaciones y luego el cierre definitivo de la UCA en Nicaragua hace dos semanas, tres, quizás un poquito más, pero es muy reciente. Bueno, aquí tenemos un desafío, quienes dedicamos nuestra vida y nuestra pasión intelectual a las ciencias sociales, que es hablar, tematizar, investigar, trabajar en torno a las desigualdades, pero sin acostumbrarnos a ella, es decir, dar la batalla contra la naturalización de las desigualdades en nuestra región. Esas desigualdades, insisto, que pretenden muchas veces ser presentadas como naturales, entre comillas. Y yo creo que ese es el primer desafío, o el segundo, ya nombré otro antes, que tenemos quienes nos dedicamos a las ciencias sociales y a las humanidades desde una perspectiva crítica. El tercer desafío es, bueno, generar conocimiento, pero no cualquier conocimiento. Ya se habló durante todo el día de este tema, pero en particular conocimiento que movilice acciones, y la palabra acciones en sentido amplio, para la transformación obviamente social, pero también para la transformación de esas desigualdades que tanto afectan a nuestra región, articulando ciencia y política, y sin temor de decir, tenemos que articular necesariamente la ciencia con la política, como también, y sin temor de decirlo, y sin temor de creernos menos científicos, por eso, articular ciencia con movimientos y con organizaciones sociales. Allí hay como tres claves, ¿verdad? Conocimiento científico, movimientos y organizaciones sociales y el terreno de la política, especialmente de la política pública para la transformación o como herramienta para esa transformación social. Allí yo no puedo dejar, cuando menciono estos elementos, no puedo dessituarme, y lo tengo que hacer desde la postura de quien se dedica a las ciencias sociales desde el feminismo y desde la experiencia del feminismo. Vaya si las mujeres sabemos, vaya si las feministas sabemos lo que es luchar justamente contra las naturalizaciones, contra los lugares naturales que se supone que nos asignan por nuestra condición de mujeres. Y vaya también si el feminismo latinoamericano sabe de trabajar críticamente para la transformación social. Esas perspectivas creo que tienen que estar sobre la mesa en la discusión, porque, como dije antes, sabemos que las dimensiones o las tramas, como las llamamos en nuestra última conferencia, de las desigualdades son múltiples, que se interconectan y que se potencian,
incidiendo, y esto es lo que nos preocupa particularmente en Claxo, pero creo que a todos los que estamos aquí, que nos dedicamos a las ciencias sociales, que esa interconexión y potenciación de las dimensiones de la desigualdad inciden en la vida concreta, cotidiana, en el día a día de las grandes mayorías de nuestra región. Nuestras ciencias sociales siempre tienen un papel o tuvieron un papel importante a cumplir, pero creo yo que en estas sociedades pospandémicas, donde justamente estos elementos que estoy relatando se acentuaron, ese papel es aún más protagónico en la construcción de alternativas, en la búsqueda, en los diseños de alternativas para superar esas situaciones de desigualdad y para incidir, ojalá, en las decisiones que se toman en los distintos gobiernos de la región para repensar las políticas públicas y para esbozar una propuesta alternativa superadora de esas características de desigualdad. Tenemos entonces que dedicar un esfuerzo particular, quienes trabajamos en ciencias sociales y en humanidades, a esa construcción, a esa elaboración de agendas que defina temas prioritarios que necesariamente vamos a tener que abordar de manera inter y multidisciplinaria, por supuesto desde nuestras disciplinas, pero también en interacción con los otros campos científicos. En Claxo venimos intentando hacer eso, por lo pronto con también la identificación de algunos ejes estratégicos, más allá de que trabajemos todas las problemáticas de las ciencias sociales, priorizar algunos ejes estratégicos. Por supuesto, la democracia, los derechos humanos y la paz, las cuestiones ambientales, el cambio climático y su relación con el desarrollo, las migraciones y la movilidad humana, las violencias, particularmente también las violencias basadas en género, las desigualdades de género, los procesos de inestabilidad política y la temática vinculada al trabajo en sentido amplio, trabajos remunerados, no remunerados, etcétera. Por supuesto, sin dejar de lado todo el terreno de la educación y el acceso a la educación en la región. Tenemos entonces la pregunta de que, cómo pueden nuestras disciplinas, cómo pueden las ciencias sociales contribuir con ese pensamiento crítico y contribuir para incidir, vuelvo a insistir, en la realidad, en la vida cotidiana de todos y de todas en la región. En definitiva, lo que estoy diciendo es cómo podemos contribuir para la transformación social, para eso que también se mencionaba en el panel anterior y en los otros, de sociedades más justas, más equitativas, más igualitarias, más democráticas, y podríamos seguir agregando allí también elementos. Este es el vínculo particular, si ustedes quieren, de las ciencias sociales y la política, vínculo que no siempre es entendido por quienes vienen de otras disciplinas científicas y nos acusan o nos dicen, en muchos casos, que no estamos generando conocimiento justamente por este vínculo, con el campo de la política pública y con el campo de los movimientos y las organizaciones sociales. Pues bien, yo reivindico especialmente ese vínculo por entender que es allí donde están las posibilidades de trabajar críticamente desde las ciencias sociales, pero no solamente, las posibilidades de tener incidencia en esa transformación social. Nos preocupa trabajar sobre temáticas que puedan retomarse desde el campo de la política pública para repercutir a nivel social. Tampoco puedo, con mi condición de investigadora y de trabajar hace 23 años en un mismo tema, y tengo que poner un ejemplo que conversábamos con algunas colegas en la pausa del mediodía. Piensen ustedes cómo han avanzado las políticas del cuidado en la región latinoamericana y caribeña, y allí encontrarán un buen ejemplo de esa conexión entre conocimiento, política
y movimientos y organizaciones sociales. Por supuesto que hay otros ejemplos. Yo traigo el que trabajo cotidianamente. Nuevos enfoques, entonces, basados en conocimiento con incidencia social, siempre desde la preocupación inter y multidisciplinaria y también desde la preocupación intergeneracional. Involucrar, lo discutían ustedes en las otras mesas, involucrar a las distintas generaciones en este proceso de producción de conocimiento. Como creo que me estoy acercando al tiempo, aunque acá no me han dicho nada, acá no me han dicho nada, así que como creo que me estoy acercando al tiempo, tengo autoconducta y autocontrol. Bien, muy bien. Voy a ir directamente a la última idea que quería manejar con ustedes, que es la relación de todo este tema que acabo de plantear con la evaluación científica y la evaluación del conocimiento, que es lo que estamos discutiendo en este seminario, ¿verdad? Construcción de conocimiento socialmente relevante, construcción de conocimiento comprometido, y que no nos dé vergüenza decirlo, queremos construir ese conocimiento también comprometido. Bueno, ¿cómo se relaciona esto con las discusiones de este seminario? Justamente porque la producción de ese conocimiento comprometido y socialmente relevante supone repensar las lógicas actuales de la evaluación científica que van exactamente en el sentido contrario. No voy a ahondar en esa idea porque quedó claro, desde la conferencia inaugural hasta las distintas mesas que se desarrollaron en el día de hoy. Ese, para nosotros, para Claxo, ese también es un nudo crítico en el que nuestras ciencias sociales deben trabajar, deben focalizarse y deben construir alternativas como se viene haciendo. Abordar la evaluación científica desde esa mirada, desde esa visión crítica para el diseño de procesos e instrumentos que sean acordes a todo lo que mencioné antes y a las necesidades de producción actuales de conocimiento. Tenemos que dar esa batalla, dar esa pelea sin miedo, planteando cuáles son las miradas que tenemos desde estos campos del conocimiento. Y, por supuesto, avanzar en el sentido de la evaluación, que, como bien se dijo aquí, no es un sentido técnico, sino un sentido profundamente político. Cuando estamos evaluando, estamos tomando decisiones y opciones políticas. Tenemos que trabajar para avanzar en esos sentidos alternativos de la evaluación, que lo hemos hecho desde el FOLEC, por supuesto, en conjunto con todas las instituciones que están participando, entre otros, colocando el sentido de la solidaridad, de la indagación crítica de la realidad y de la pluralidad de perspectivas, articulando diferentes tipos de conocimientos y diferentes saberes, teniendo en cuenta los impactos, los usos y el potencial transformador de esos saberes, priorizando además prácticas de cooperación y de integración en la investigación, en la docencia y en las distintas funciones asociadas al conocimiento académico, incluyendo también premisas que sean transformadoras en nuestro tiempo, incluyendo allí algunas lecciones que quizás no provienen del campo propio del conocimiento científico, sino justamente de algunos movimientos y organizaciones sociales. No me voy a detener allí porque no tengo tiempo, pero me encantaría contarles cómo también desde el movimiento feminista hay algunas lecciones que podemos traerlas al campo de la evaluación científica. Y quizás algún día, dentro de muchos años, cuando visite nuevamente esta universidad, todos esos cuadros que nos rodean tan masculinos, tan esas miradas que nos hacen sentir todavía las mujeres como sapos de otro pozo, ya no sean así y también nosotras podamos decir
que pertenecemos a estas discusiones, a estas casas, y no somos sapo de otro pozo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la Facultad de Ciencias Sociales, en la persona de su decano, a Cristóbal Aljovín, y al vicerrector de investigación, a Nicolás Lynch, vicedecano. Para mí es una enorme alegría volver a la facultad en la que he pasado casi 50 años de mi vida, y las reflexiones que he traído para este diálogo, ¿no? Quizá puedan ser un poco extrañas, pero en fin, todo diálogo implica tener puntos de vista diferentes. La propuesta sobre los retos para la producción de conocimiento científico en ciencias sociales y humanidades. Si consideramos el reto, como lo define el diccionario de la academia, un objetivo o empeño difícil de llevar a cabo y constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta, el nuestro, en las ciencias sociales, consiste en tener como objetivo fundamental, como señala con tanta precisión la Declaración de Principios de Kaczmarek-Follett, y lo cito, la convicción de que el conocimiento es un derecho y que es necesario fortalecer una ética científica de compromiso con la justicia social, la equidad y el bien común, junto con prácticas de producción de conocimientos basadas en la colaboración y solidaridad, que se potencien con la ciencia abierta para visualizar la diversidad de matices del conocimiento y promover el diálogo de saberes en América Latina y el Caribe con el resto del mundo. Para lograr avanzar en la tarea de alcanzar este objetivo, será necesario romper con el eurocentrismo, perspectiva epistemológica con la cual se construyeron las ciencias sociales en el siglo XIX y que se mantiene hasta el día de hoy, pero sin caer en el relativismo escéptico del posmodernismo. El reto fundamental que se nos plantea consiste, por lo tanto, en lograr la descolonialidad de las ciencias sociales. Se trata de construir, como lo han señalado diversos autores, mundos y conocimientos de otra manera. Para acometer esta tarea con decisión, las condiciones intelectuales que la hacen posible se encuentran en gran medida bastante avanzadas. Por un lado, porque la manera de producir conocimientos de la era clásica de las ciencias sociales está en crisis. Pero también, por otro lado, porque han surgido diversos enfoques teóricos que apuntan a la descolonialidad de toda perspectiva de conocimiento. En cuanto a la crisis, la de las ciencias sociales ha consistido en un proceso de desorganización y reorganización de la producción de conocimiento sobre la existencia social. Immanuel, como lo señaló con bastante precisión Immanuel Wallenstein, es necesario impensar las ciencias sociales. Necesitamos, dice Immanuel Wallenstein, impensarlas, debido a que muchas de sus suposiciones engañosas y constrictivas, desde mi punto de vista, están demasiado arraigadas en nuestra mentalidad. Dichas suposiciones, otrora consideradas liberadoras del espíritu, hoy en día
son la principal barrera intelectual para analizar con algún fin útil el mundo social. En el examen de la situación de crisis de la producción de conocimientos en las ciencias sociales, lo primero que debemos tener en cuenta es que la época en la que nos encontramos no tiene las características del periodo en que se construyeron históricamente. Las ciencias sociales surgieron en Europa y en Estados Unidos entre 1850 y 1950, momento de relativa estabilidad y consolidación del sistema mundo moderno colonial, y sobre la base de un generalizado optimismo centrado en la idea del progreso. En cambio, en la época actual, el patrón de poder que surgió hace 500 años, con la conquista ibérica de lo que posteriormente se llamará América, se ha hecho inestable, ha llegado a un punto de bifurcación y ha entrado a un periodo caótico y de transición. Los indicadores más significativos de este convulso momento histórico se encuentran en las crecientes dificultades en el proceso de acumulación incesante del capital, que es el motor del capitalismo, la paulatina desnacionalización y desdemocratización del Estado-Nación, y lo que quizá constituye la advertencia más peligrosa para la sobrevivencia de la especie humana, la profunda crisis ecológica que estamos sufriendo. En este contexto, las ciencias sociales de la era clásica entraron en un periodo de transición hacia mediados del siglo XX. Como lo sostuvo Michel Viviorca en el discurso como presidente de ISA en la inauguración del Congreso Mundial de Sociología en Suecia el año 2010, señaló: las ciencias sociales y en particular la sociología han entrado en una fase de mutación, están saliendo de la era clásica y muchos pensamos que esta salida empezó a finales de los años 60 o inicio de los años 70. Ciertamente, ese momento marca el fin de las certidumbres en nuestra manera de conocer la realidad, como ha señalado con tanto acierto el premio Nobel de Química Igor Prigozhin, refiriéndose a las ciencias sociales, a las ciencias naturales, pero su afirmación se aplica con más precisión todavía a las ciencias, a la sociedad. Se empieza a cuestionar las premisas newtonianas, cartesianas, con las que se construyeron las ciencias sociales y se abre un amplio debate sobre su necesaria reorganización, donde se despliegan nuevos horizontes y nuevas preguntas, pero también se asumen nuevos riesgos. En este sentido, se trata de un momento privilegiado para las ciencias sociales que nos plantea significativos desafíos. Lo que está en crisis es una forma particular de producir conocimiento sobre la existencia social que se basa en el modelo de racionalidad de la modernidad que surgió en el siglo XVI. Este modelo implica tres principios fundamentales que constituyen la configuración epistemológica que se encuentra en la base de la forma de saber y conocer de la modernidad. En primer lugar, la creencia en el principio de la simplificación, que lleva a lo que Edgar Morin llama el paradigma de la simplificación. En segundo lugar, la creencia en la estabilidad de los sistemas sociales y naturales. En tercer lugar, la creencia en el objetivismo, principio según el cual se puede conocer la realidad como tal como es, poniendo entre paréntesis al sujeto. De esta manera, en la base de la forma de producir conocimientos en las ciencias sociales, se encuentra el modelo de razón de la modernidad, razón instrumental orientada al éxito según el cálculo de medios y fines, que se convirtió en un modelo
de racionalidad totalitario, pues excluye y subalterniza toda forma de conocimiento que no se produce de acuerdo con su específica configuración epistemológica. La hegemonía de las estructuras de saber eurocéntrico se han impuesto a través de su implementación en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. A las ciencias sociales de la era clásica basada en esos principios se le han planteado justificados desafíos para enfrentar esa específica manera de producir conocimientos sobre la vida social. El primer desafío tiene que ver con el surgimiento de la epistemología y la complejidad que busca dar cuenta de la realidad social como sistemas complejos, estructuralmente heterogéneos e históricos. El segundo desafío proviene de los estudios feministas que plantean que no es posible comprender la vida social sin tener en cuenta las relaciones de poder que se establecen en el control del género y de la sexualidad. El tercer desafío proviene de la teoría del caos y del desorden, que propone que los sistemas sociales son inestables y en constante transformación. El cuarto desafío lo plantea la tesis de la intersubjetividad del conocimiento. Frente al objetivismo y al subjetivismo, se sostiene que la objetividad del conocimiento es un producto social. Es intersubjetividad validada. En un mundo incierto donde se están produciendo rápidas y profundas transformaciones en todos los ámbitos de la vida social, han surgido numerosas teorías en las ciencias sociales que proponen la reorganización de la forma de producir conocimientos sobre cómo se produce y reproduce la existencia social. Creo que uno de los enfoques teóricos más fructíferos y prometedores para comprender el mundo en el que vivimos y su transformación se encuentra en la perspectiva de análisis que proponen la descolonialidad de la ciencia social. La descolonialidad implica el cuestionamiento al eurocentrismo. En esta perspectiva de análisis encontramos las características que permiten avanzar en la construcción de una ciencia abierta como bien común. Entre las características comunes más importantes de esta perspectiva de análisis se pueden señalar los siguientes. Sus análisis tienen como fundamento la epistemología y la complejidad. Consideran la historicidad de los sistemas sociales, van más allá del dualismo de las dos culturas, establecen como eje transversal de sus análisis la perspectiva feminista. La comunicación de sus análisis y reflexiones no se centran en papers para su publicación en revistas internacionales revisadas por pares, sino en ensayos publicados en revistas no necesariamente indexadas o en libros. El ensayo constituye la forma privilegiada de exposición de sus investigaciones y reflexiones, dejando de lado el artículo científico. En los diversos enfoques teóricos desarrollados en América Latina encontramos los elementos que van configurando la perspectiva de análisis de la descolonialidad del saber. Entre los más significativos e influyentes encontramos los siguientes. La filosofía de la liberación como giro descolonizador de Enrique Dussel. La perspectiva de análisis de la colonialidad-descolonialidad del poder de Aníbal Quijano. El cuestionamiento al patrón patriarcal colonial moderno de Rita Segato. La epistemología del sur desarrollada por Boaventura de Sousa Santos. El desentrañamiento de la colonialidad del saber realizado por Edgardo Lander, la tesis de la interculturalidad crítica de Catherine Walsh. En conclusión, podemos observar que el reto mayor al que nos enfrentamos en las ciencias sociales
es la perspectiva de la emergencia de una nueva manera de producir conocimientos que desafíe el eurocentrismo hegemónico y abre el camino hacia una ciencia social abierta como bien común. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos por la invitación, a Claxo, y a Alfalex. Mis reflexiones sobre los retos, la pensé en el marco de los debates que venimos desarrollando durante el día, y no es una idea, son como algunos retos desde un punto más reflexivo desde nuestro cotidiano como investigadores. No se trata de marcar una agenda, no se trata de plantear un marco conceptual, sino vernos como colectivo, como los procesos de construcción de conocimiento que llevamos todos los días. Y ahí donde ubiqué algunos retos, obviamente, de escala reducida para las ciencias sociales. Lo primero importante es que hay que ver desde dónde hablo, ¿no? Porque si nosotros planteamos una ciencia social situada, tenemos que saber, yo vengo del sur, vengo de Uruguay, y una de las cosas que me ha enseñado América Latina es la enorme diversidad de las ciencias sociales y las diferencias enormes que hay entre cada país en el desarrollo de las ciencias sociales y las formas de las ciencias sociales. Por tanto, todos los retos que yo voy a decir, que voy a plantear, están planteados desde mi perspectiva del sur y lo que conozco de América Latina. Están como de alguna manera desconectados, pero en el fondo yo los veo como cuestiones que hacen realmente a la construcción de conocimiento como colectivo que tendríamos que en algún momento reflexionar para poder avanzar. Pues en ese sentido son retos. El primero quizás es el más político institucional, que todas estas discusiones sobre las ciencias sociales, los formatos de evaluación, están desde algún punto de vista en ciencias sociales muy cargados de instituciones. Y el sujeto investigador no está presente como un actor. La importancia de la sociedad, voy a decirlo de manera sencilla porque no quiero desarrollarlo acá, pero la idea del papel nuestro como colectivo, no como universidad, no como centro de investigación, sino como investigadores, como sujetos que investigamos, las asociaciones científicas, el punto de vista de nuestra representación de intereses, no subsumidos dentro de instituciones. Me parece que es importante porque le da a todo este debate una perspectiva que no tiene. Entonces me parece que esta acción, más desde el punto de vista de la acción colectiva, de cómo nos reconocemos como investigadores, nuestras necesidades, más allá de la diversidad institucional que tenemos, qué orientación le queremos dar a ese tipo de construcción de conocimiento, me parece que es muy relevante y es una reflexión muy necesaria, sobre todo porque las instituciones nos están formateando nuestra forma de hacer investigación. Lo vimos durante todo el... Y esas mismas instituciones que nosotros a veces confundimos con nuestros propios. O sea, el distanciamiento, que sea analítico, ¿verdad?, entre los que hacemos investigación y las instituciones que la promueven, me parece que eso es un reto importante para considerar. El otro punto que me parece que también deberíamos reflexionar es las divergencias al interior de las ciencias sociales, para pensarlo como también como un reto, porque al interior de las ciencias sociales no son, más allá de la pluralidad, las miradas epistémicas, pero hay de alguna manera algunas diferencias sustantivas y hay dentro de las propias ciencias sociales algunos grupos de científicos que promueven de alguna manera estas maneras de evaluar que nosotros estamos, que se está implementando. No es contra las ciencias sociales, también hay dentro de las ciencias sociales. Entonces, creo que esa división es necesaria, esa discusión, esa sistematización dentro, porque si no después terminamos en todos estos sistemas terminan en manos de los cientistas sociales
que de alguna manera reconocen como legítima este tipo de evaluación. Y nosotros quedamos doblemente afuera porque no tenemos acción colectiva y porque no tenemos representación en los que legitiman estas acciones. Entonces me parece que eso es un reto porque eso nos está indicando, obviamente, todo el proceso de desarrollo de nuestro quehacer científico. El otro punto que, casi todos los puntos que yo iba a mencionar ya se mencionaron y los voy dejando de lado y voy tomando solo el resumen de lo que no se ha dicho, ¿no? Pero uno que quiero plantear, que lo planteó recién Karina, pero lo quiero plantear desde otro ángulo, es también el reto de aprender de nosotros, de nuestros logros. En los últimos 20 años en América Latina, si hubo una agenda fuerte en ciencias sociales, fue sobre desigualdad, ¿verdad? Y sobre esa agenda de desigualdad se planteó una agenda de redistribución y reconocimiento. Y de alguna manera se implementaron muchas políticas, sobre todo en el sur, en América del Sur, en ese tono. Muchos movimientos sociales incluyeron en sus agendas esos temas. Y todas esas cosas se incluyeron porque hubo una enorme cantidad de evidencia científica producida por los científicos sociales, no en las marchas, sino en su actividad científica. Entonces, nosotros producimos mucha evidencia para las agendas de los movimientos sociales y para las políticas públicas que en algún momento se hablaron como progresistas y, bueno, y no tan progresistas. Pero es recuperar esa incidencia nos va a permitir analizar mejor los impactos. No para que sean los únicos, sino para ver cómo, y de alguna manera aprender cómo a partir de ese proceso nosotros podemos, de alguna manera, multiplicarlo, ampliarlo y llevarlo también como práctica de investigación. Entonces, y creo que ahí hay varios logros, ¿no? Y significativos que se pueden recoger. La otra cuestión que también me parece que yo lo veo, sobre todo en mis clases de metodología y en las clases de tesis, de proyectos de tesis de maestría, de doctorado, de grado, es como de alguna manera el reto de las nuevas perspectivas teóricas, sino, porque eso también está, ya lo mencionaron, no lo voy a referir, pero hay toda una agenda de nuevos temas que emergen a partir de la situación técnica e informática y la sociedad del conocimiento que se generan, que las ciencias sociales a veces no lo logra incorporar. Entonces yo creo que ahí hay un reto metodológico muy importante porque cambia la forma y la escala de realizar investigación científica en ciencias sociales. Sí, la enorme, no voy a, pero para simplificarlo, la enorme cantidad de información que existe hoy y la enorme cantidad de procesar esa información para producir evidencia científica nos está pasando por arriba. De alguna manera, el capital lo está usando, lo vimos, ¿no? Nosotros mismos nos come las bases de datos, pero las ciencias sociales orientadas con las agendas que planteaban los compañeros anteriormente, no lo ha incorporado como un gran banco de información para producir evidencia. Y creo que eso es un tema central que tiene que ver además con la escala de nuestros problemas, ¿no? Las escalas nacionales ya no dan resultado para entender los procesos sociales. Entonces, de ahí la forma de hacer investigación supone también un cambio institucional. Hoy es muy difícil producir conocimiento comprometido, válido, riguroso, si no es a escala comparada. Es muy difícil ponerse de alguna manera, no tener el reto de comparar, para entender los procesos que son globales, regionales. O sea, eso me parece que es un desafío que las ciencias sociales, sin llegar a la idea que está por detrás de todos estas ideas de formalización de los comportamientos humanos, de que hay un conocimiento universal, que esa es la otra perspectiva, sí la idea de comparar en su singularidad, en su contexto, me parece que es uno de los mayores retos que tenemos para la construcción de agendas, de construcción de conocimiento científico de calidad en ciencias sociales. Muy bien. Después de
este inicio del diálogo con la presentación de cada uno, que ha sido presentaciones de diferente índole. Por un lado, la idea del compromiso, la ciencia; el otro lado, la crisis de las ciencias sociales y que está emergiendo una forma nueva de comprender la realidad; y finalmente este vínculo de comprender de modo comparado y utilizando nuevas herramientas de investigación que son muy necesarias. En historia, que es mi campo, hay una cosa que se llama historia global, y en buena parte se logra gracias al Internet, ¿no? De que puedes lograr conseguir fuentes que antes no se conseguían, porque nuestra quehacer como historiadores está muy vinculado al Estado-Nación, ¿no? Y el Internet de algún modo te destruye esa idea del archivo y Estado-Nación, ¿no? No voy a hacer el resumen ahora porque me toca al final. Podríamos pasar a la participación del público. Julio, por favor. ¿Cómo hacemos? ¿Esto se apaga? Creo que no. Sí, bueno, Julio Calderón, ¿no? San Marcos. Me parece muy interesante la perspectiva que aporta el doctor Germaná cuando considera que la descolonialidad es un modo, ¿no?, de asumir los retos que tenemos. Comparto ese punto de vista. También pienso en el constructivismo, en fin, otras aproximaciones, pero este de la descolonialidad me hace preguntar. En el estudio, César, digamos, de las prácticas, ¿no? Porque ahora hay un debate, por lo menos en los círculos que yo me muevo, ¿no?, entre investigar desde las estructuras o desde las prácticas, ¿no es cierto? Los de las estructuras, pues, te hablan de la acumulación mundial, el neoliberalismo, etcétera, y hay otro grupo que te habla desde las prácticas, la vida cotidiana, lo que la gente hace. Evidentemente ambos se articulan, eso está fuera de toda duda. Lo que yo quería preguntarte es los avances de una perspectiva de descolonialidad, ¿en qué escala, entre comillas, se ubica? O sea, ¿se ubica en el plano de las estructuras o se ubica en el plano de las prácticas, sabiendo que, por supuesto, interactúan? Lo que quiero saber finalmente es si la aproximación de la descolonialidad está más pegada a la epistemología que a la investigación. Por ahí va mi inquietud, ¿no? Y un comentario adicional. Yo creo que el estudio de las prácticas, que es lo que a mí en realidad me interesa, a mí como investigador me interesa el estudio de las prácticas, de los mecanismos por los que ocurren las cosas. Eso es lo que me interesa. Y es bien difícil estudiar eso realmente, ¿no? Entonces, creo que muchas veces estamos anteponiendo investigación versus ensayo. Y yo realmente no veo que se contrapongan. No creo que haya que priorizar una sobre otra. O sea, no creo en ese dualismo, ni creo en esa exclusión mutua. Creo que el ensayo... Yo soy un investigador empírico, un sociólogo empírico, pero creo que el ensayo es más difícil que una investigación. Siempre lo he pensado. Hacer un ensayo es más difícil que investigar, y lo digo siendo investigador. Claro, cuando hablo de ensayo, estoy pensando en Mariátegui, en Quijano, en Habermas, ¿no? Cuando hablo de ensayo, estoy pensando en los ensayos que escriben esas personas, ¿no? Entonces... eso es lo que quería preguntarle al doctor Germaná. Hola, buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias por invitarnos al doctor Lynch. Yo vengo de Puno, soy
subdirector de investigación de la Escuela Profesional de Sociología. Y he escuchado durante la mañana muchas ideas importantes en cuanto a la forma como Ciencias Sociales está trabajando en cuanto a la investigación, pero también he escuchado algunas ideas que me parece en cierta medida demagógicas, porque a veces mandamos el discurso, pero en realidad no funciona así, ¿no? Quiero participar en el sentido de que en las tesis que se están trabajando, y seguramente acá hay estudiantes también que están asistiendo, están pensados principalmente a nivel local, ¿no? Con estudio de una comunidad, o de un centro poblado, un distrito, y quizás de alguna manera tiene mucha relevancia conocer esos conocimientos locales, sin embargo, quizás no se conecta con la realidad mucho más global, digamos. Entonces hay un desfase entre lo global y lo local, ¿no? Lo que se está pensando en lo local, quizás a nivel global ya avanzó mucho más de eso. Entonces las tesis pareciera que ya no son relevantes para poder diseñar políticas públicas que respondan a una realidad mucho más compleja, ¿no? Como diría Morín, para un poco enfocarnos en que nuestras tesis tengan esa relevancia social que se requiera. Entonces, también las políticas públicas a nivel institucional están divorciadas con la realidad. Los que hace rato hemos escuchado, por ejemplo, de una universidad, ¿no? Tienen miles de tesis, ¿no? Pero paradójicamente las que dirigen instituciones son egresados de esa universidad, ¿no? Y tienen grados de esa universidad, ¿no es cierto? Entonces, creo que las políticas públicas están un poco desconectadas con la realidad, ¿no? A nivel nacional. Entonces, lo que tendríamos que pensar ahora es no en el discurso, sino qué es lo que realmente debe hacer. En las ponencias hemos escuchado lo que debería hacer las ciencias sociales, pero no cómo. Nos falta quizás precisar, aterrizar un poco cómo es que las ciencias sociales debería aportar al conocimiento y a las políticas públicas. Ahora, por otro lado, también, por ejemplo, las tesis y las investigaciones en estos últimos años se está intensificando en el uso de las inteligencias artificiales. Es una realidad que no podemos soslayar. Entonces, ¿cuál es la conexión de las ciencias sociales con ese avance tecnológico y cómo hacer útil estas herramientas para el desarrollo del conocimiento en las ciencias sociales? Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Por cierto, felicitaciones por organizar este evento, porque nos hacía falta reunirnos, conversar, reflexionar cómo andamos en nuestras ciencias sociales, en cada una de las disciplinas. De ahí, algo concreto que me gustaría tocar es el asunto de las tesis. Creo que se ha tratado de aplastar en lo posible, ¿para qué esa tesis? ¿Para qué exigimos? No sé si eso está correcto, nos hemos aburrido nosotros mismos, siendo docentes, siendo los que se encargan, o es que la política educativa que cada escuela conduce, estamos fallando. En mi pensar, bueno, tengo más de 40 años enseñando y algo de 50 años dedicado a la antropología y arqueología, en eso he aprendido quizás diseñar en mi universidad, esquematizar algo, y orientarnos a investigar, con muchas dificultades, por cierto. Y creo que es el primer ejercicio que se tiene. Y cuando se sale, se va aprendiendo. Muchas universidades, la misma práctica, el mismo quehacer, te va enseñando. De ahí la importancia de señalar de que no hay una única metodología.
tanto de metodología de análisis como técnicas de investigación, difiere de acuerdo a las propias necesidades, a la temática. Entonces, yo creo que de algún modo tenemos que fortalecer a los cursos de seminario, técnicas de investigación en cada escuela, con responsabilidad, desde luego, no pensando en el mercado, no pensando en qué es lo que consigo. Y por un lado, también la preocupación es de que esta investigación tiene que ser consumida por alguien. Y es lo que nos quizás nos genera incertidumbre. Y tenemos que pensar. Y de ahí hemos impulsado esta política de competencia, que muchas veces conduce a la competencia desleal. Entonces creo que de manera más sencilla tenemos que empezar a preocuparnos, a enseñar la investigación en la universidad. Si dejamos esto, entonces ¿quién se encarga? ¿Cómo salen los egresados? ¿Serán como parte del ejército de reserva en este mundo de la globalización? Creo que tenemos que pensar en eso. Entonces, empezar de las formas más simples, de repente, este megadato, este conocimiento de la inteligencia artificial que ya se habla, esos límites, o quizás que no tenga límite, nos esté también confundiendo. De ahí un poco que pensaba en las conversaciones de la mañana que señalaban sobre cómo este sistema de evaluación con los artículos científicos se va convirtiéndose en un modelo. Y ese modelo me recordaba algo a Mircea Eliade en su texto El mito del eterno retorno, inicia trabajando, señalando sobre arquetipos de repetición, ¿verdad? En la cual nos conduce de que el conocimiento viene del cielo, lo que los hombres tienen que hacer es reproducir a esa imagen semejanza. Eso fue lo que ocurrió en los siglos anteriores, ¿verdad? A eso la modernidad ha roto, ¿cierto? ¿No será que hoy en día también se está pensando en esos modelos ideales o en los arquetipos a través de la inteligencia artificial? Y a que hoy tenemos como el scope es el supremo en la calificación y en las puntuaciones o en los puntajes, que en el fondo, quizás es para equivocarme, se está construyendo una élite de investigadores con toda la exclusión de otras universidades del tercer mundo. Eso me pregunto. ¿O es que esta inteligencia artificial nos ha de conducir a una ciencia abierta, más justa, más libertario? Esa sería la pregunta. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por las ponencias. Soy Iván Ascurra, soy alumno de Sociología del décimo ciclo. En la charla anterior se habló del daño para la investigación peruana que ocasionan ciertas universidades particulares, ¿no?, que ya todos conocemos, que expelen títulos como si fueran fábricas. Pero creo que los pecados del otro no nos hacen santo. Y entendiendo el desarrollo de la tesis de pregrado como un indicador de, llamemos, algo como la cultura de investigación, la cultura académica, ¿cuáles podrían ser esos retos que no permiten más bien el desarrollo de tesis de pregrado en las facultades sociales? Déjenme dar un ejemplo a esto. La Escuela de Sociología tiene alrededor de 30 egresados por semestre y en promedio, desde 2017, casi 30 titulados, es decir, 30 sociólogos y sociólogas nuevos cada año. Pero solo hay 3 tesis por año sustentadas en promedio. Ahora, ¿qué acciones se han tomado respecto a esto en esos años? Porque estamos hablando de producir conocimiento, de nuevos investigadores, etc. A eso, sumémosle todo lo que el último ponente dijo sobre las cantidades ingentes de investigaciones que se vienen publicando día a día. Cuando uno va a buscar un tema y entra a Google Scholar, encuentra que hay publicaciones casi semanales sobre algo. Y uno como estudiante no sabe cómo enfrentarse, creo yo, correctamente a eso, si es que los profesores que a lo largo de la carrera se supone que nos deberían enseñar esto, y eso termina siendo un reto muy fuerte, ¿no? Porque el estudiante no sabe cómo manejar toda esta cantidad. Ahora mi pregunta sería, ¿cómo acusamos de recibido esto como facultad de cara a los estudiantes? ¿Qué procesos formativos hay? ¿Estamos en crisis? Claramente estamos en crisis,
y sin acciones claras, al menos en sociología, creo que vamos a seguir sacando 3 tesis por año. Gracias. Rocío Maldonado, profesora de Trabajo Social de esta facultad. Esta pregunta es para Karina. Muchas gracias por la última afirmación que dijiste respecto a que no somos sapos de otro pozo. Estoy segura que no lo somos y sin duda, al contrario, somos las reinas del pantano. Y simplemente quisiera retomar esto que estabas mencionando, tanto tú como el compañero, respecto a nuestra comunidad como investigadores e investigadoras, y que finalmente esta cuestión de hacer conocimiento es un acto político. Desde el feminismo, definitivamente quienes nos paramos desde ahí para mirar el mundo y habitarlo y pensarlo y ir haciéndonos camino desde esa posición, lo entendemos constantemente. Sin embargo, también entendiendo un poco nuestro colectivo, hemos sido testigas muchas de muchísimas omisiones dentro de nuestro propio colectivo de investigadores e investigadoras. En ese sentido, mi pregunta va sobre algunas recomendaciones. Me imagino que en tus años de trayectoria seguramente te has tenido que enfrentar a muchísimas de estas cosas que siguen manteniéndose en las brechas de género y de la desigualdad. Pero creo que retomando esta cuestión del asunto político y de la evaluación que nos ha convocado el día de hoy, y tomando la frase del feminismo en la segunda ola, lo personal es político. En ese sentido, no podríamos separar la actuación de un catedrático, de un académico, si sabemos que es un agresor, si sabemos que trae procesos de... ¿no? También de acoso, que son parte de la universidad. Y muchas veces la misma universidad, como espacio de producción de conocimiento, ha sido totalmente omisa ante esas circunstancias que hacen que el paso por la universidad para muchas de las mujeres sea un espacio nuevamente revictimizante y violento, ¿no? Entonces, entendiendo esta politicidad que nos exige en la producción del conocimiento y la practicidad a la cual también algunos colegas están apelando, parte por tener acciones claras frente a estas posiciones. Es así como cuando tú postulas a un proceso de un cargo público y te piden que no estés en el registro de deudores alimentarios, por ejemplo, supongo que tendríamos que tomar algunas consideraciones respecto a este tipo de circunstancias porque hacernos de la vista gorda no está funcionando. Gracias. Hola, ¿qué tal? Quería como que comentar un poquito, creo que sería siempre bueno conversar, también tomando investigaciones, tomando empiria, porque siendo científicos sociales creo que tenemos esta facultad de poder mezclar esos aspectos y dialogar de mejor forma. Y en cuanto a ello, por ejemplo, quisiera poner como que un insumo de conversación que creo que tal vez nos falte conversar un poco sobre nosotros mismos, ¿no? Los cambios que tenemos como universidad, como academia, como unidad científica en los últimos años. Paul Troller es un autor que justamente ha trabajado en las culturas académicas, sobre todo en Norteamérica, claro, en el norte global. Pero me parece muy, muy importante sus investigaciones porque plantea, por ejemplo, ¿no? un proceso de cambio identitario a partir de las políticas neoliberales a nivel global, ¿no? Y cómo esos cambios también influyen en las identidades y también en la dirección de la academia, en la dirección de la investigación. En ese sentido, tales como ustedes, como académicos de sus propios espacios, ven cambios en sus propias identidades, tal vez, qué retos hay internamente que generan ¿no? nuevas perspectivas para formarse como investigadores, ¿no? Y cómo eso también influye en las políticas que hay, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si quisiera hacer una pregunta en general, un poco retomando dos temas que se han mencionado, ¿no? La desigualdad y principalmente la construcción de un conocimiento comprometido, ¿no? Pensando también que estamos justamente en la posición del sur, pensando en la idea de la desigualdad y pensando también en la expresión de la desigualdad en la academia, creo que todo el día hemos pensado bastante dentro de la diferencia y algo que no se ha mencionado mucho, pero en general es el poder que expresan también desde el norte con el sistema de clasificación de la información, con el sistema de difusión masivo,
con el sistema, pues, entre comillas, de obtener galones, como se dijo en algún momento, ¿no? Y me pongo a pensar justo todo eso, pensando también en lo de las tesis mencionadas, ¿no? Porque ¿quiénes son las personas o los alumnos, o en general también, hablando que mencionó el profesor Marcel Vázquez, en el ejército y la policía, ¿no? ¿Quiénes son también esos, aquellos sujetos que finalmente terminan involucrándose dentro de una construcción de conocimiento o aplicando prácticas ilegales o de compras de tesis y todo este tipo de cosas, cuando estamos hablando de una desigualdad en la academia, no solamente pues, el privilegio de estudiar en una universidad reconocida, con un programa reconocido o crítico, a comparación de otros en lo que también se ha mencionado mucho dentro de la mercantilización del conocimiento, ¿no? Y justamente también algo que da a pensar es que hay una desideologización en general, creo, grande, y hay un resurgimiento de esta a partir de las nuevas de las juventudes y de un alzamiento, por así decirlo, de las teorías y compromiso que tienen las juventudes a lo largo de la historia en general. Siempre las juventudes estudiantiles han sido importantes, pero ahora creo que, hablando de un conocimiento, de la construcción de un conocimiento comprometido, hoy en día, creo yo, quienes están ahí bastante presentes son las juventudes, ¿no? Y las juventudes no solamente peruanas, sino también latinoamericanas, ¿no? Y, bueno, pensando en eso, pienso, ¿no? Antes habían muchos más grupos de trabajo, antes habían documentos de trabajo y incentivaciones propias también desde estos espacios, no necesariamente indexados, no necesariamente públicos masivos, pero sí habían espacios o intenciones de las juventudes por participar y generar un cierto tipo de trabajo, ¿no? Creo que el sistema de evaluación o el sistema de difusión del conocimiento que se realiza dentro de la academia finalmente limita no solamente las intenciones, por así decirlo, desde pregrado en este caso, ¿no? De qué quiere obtener más allá del título, ¿no? O si realmente busca generar algún tipo de grupo de trabajo, no solamente ya a partir del posgrado y a partir de investigaciones propias, sino también desde dentro de las mismas universidades, ¿no? O sea, es claro que hay críticos y profesores críticos que dentro de sus líneas de investigación y discursos en general, pues ofrecen un cierto tipo de cambio, ¿no? De lo que estamos viendo, de paradigma y todo ello, pero no hay un trabajo quizás conjunto dentro de un grupo de trabajo en una dirección. No quiero llamarle agenda en general, porque quizás una agenda puede sonar a mucho más largo plazo, pero sí dentro de un espacio de la universidad o las universidades donde tanto alumnos como profesores y no necesariamente dentro de la comunidad académica pues puedan aportar dentro de la construcción del conocimiento en general, ¿no? Eso creo que podría decir. Bueno, gracias. Creo que pasaríamos a responder. ¿Cómo hacemos? Estamos al revés. Bien, no, solo una cuestión sobre el tema de las tesis y la investigación local, ¿no? Yo creo que las investigaciones locales son fundamentales para la construcción del conocimiento de ciencias sociales. Cuando hice referencia a la investigación comparada, la base de la investigación comparada son los estudios de caso, pues obviamente que son, además hay una amplitud enorme de temas y para nada se trata de priorizar unos y dejar de lado otros o priorizar unas metodologías y dejar de lado otras. Yo planteé de alguna manera algunas perspectivas, algunos retos, todo lo otro sigue en pie. Entonces me parece muy importante los estudios de caso de los determinantes concretas que se generan en esos lugares y que para entender esos procesos hay que estudiarlos científicamente. Y la otra cosa que me parece importante de las tesis, ¿no? Porque ahí se sintetiza todo el debate que tuvimos hoy. Ustedes saben que algunos programas quieren cambiar las tesis por artículos publicados, ¿no? ¿No? En economía, en vez de hacer una tesis, presentás 3 artículos que te aceptaron en revistas indexadas y sos doctor. O sea, ahí está objetivado el cambio de hacer ciencia y de enseñar cómo se investiga o qué se entiende por investigación. O sea, eso no es menor. O sea,
Me parece que eso va al corazón de lo que estamos discutiendo, cómo nos están preformateando para otra cosa que no hacíamos antes. Entonces, eso me parece importante. Yo creo que las tesis, a diferencia de los artículos, que también enseñan, las tesis enseñan a investigar, no son solo para producir conocimiento, son parte del proceso de formación. O sea, a veces son medios endebles en construir conocimiento, pero de alguna manera es una práctica de construir conocimiento científico. Y por eso, para mí, deben seguir estando en la currícula de formación, al menos de algunas ciencias sociales, y no transformar la currícula para que hagan artículos, porque los artículos es otra cosa, es la comunicación científica de un descubrimiento, de un proceso de conocimiento. Entonces, parece que eso es importante. Y la otra cuestión que me parece que también es el tema de que planteó el compañero allí sobre la enorme cantidad de información. Yo creo que hoy ya nosotros en algunos posgrados ya lo incorporamos, ¿no? El análisis de los big data, la ciencia de la información, pero creo que ya debería ser parte de los cursos de taller de investigación cómo manejar eso, ¿no? Porque acá lo usamos para indexar, para ver impactos, pero es la carne de la investigación. Si nosotros no sabemos manejar la información científica que se maneja en los temas que a nosotros nos interesa, ¿cómo vamos a avanzar? Entonces me parece que es un instrumento fundamental en la formación de los investigadores. Para cambiar el orden voy yo, porque si no queda igual en el centro. Claro, si no él siempre queda en el medio, ¿verdad? Exacto. No, dos comentarios simplemente. Uno vinculado a lo que se comentaba recién de los artículos como tesis. Y ahí me parece que se confirma el trabajo que nos presentaba Eduardo hoy en la conferencia magistral, ¿verdad? Esta sustitución de las tesis por la sumatoria de artículos, porque además quienes permiten ese sistema de acceso a la tesis por medio de artículos no es cualquier artículo, son los artículos donde, en la revista que él nos mostraba, en las Q1, en las Q2, etcétera, que forman parte del circuito comercial, digámoslo así claramente. Bueno, a ver, yo no tengo una definición estricta en términos de cuál tiene que ser el producto o el resultado de un proceso de formación. No tendría en principio mayores dificultades en aceptar un conjunto de artículos, sin por supuesto esta idea de que sean el Q1 y en las revistas que contribuyen a lo que Eduardo nos mostraba hoy, siempre y cuando se demuestre que efectivamente hay una integración del conocimiento durante el proceso de formación X, maestría, doctorado, lo que sea, y una producción de conocimiento. Pero hoy, como se está planteando el modelo artículos versus tesis, evidentemente es una forma más de atentar contra lo que ha sido y lo que es el proceso de formación en nuestras disciplinas. A mí me parece el absurdo absoluto, sobre todo por ese condicionamiento a los lugares de publicación. Después por allá también se hablaba, bueno, el cómo lo estamos pensando entre todos, entre todas, ¿verdad? Los retos y las respuestas concretas. Algunas pistas que creo que surgen, ¿no? no solo lo que dijimos hoy, sino un poco en esta mesa, sino en todo lo que se ha debatido a lo largo del día, son muchas las pistas, pero yo me quedaría con tres elementos para ese cómo que me parecen muy razonables. El primero es la idea del trabajo en equipo. A mí el que me demuestre que investiga solo o sola, probablemente está haciendo otra cosa, pero la construcción de conocimiento es en equipo, es colectiva, incorpora además distintas generaciones, proceso de formación, bueno, en fin, todo lo que ya se dijo. Entonces, esta cuestión de la construcción de equipos, el tema de la definición de las agendas relevantes, y cuando digo agendas relevantes no es que vienen marcadas por el norte o por los organismos internacionales, sino agendas relevantes con lo que aquí a lo largo del día dijimos que es la relevancia del conocimiento, ¿verdad? Y cómo definir esas agendas que yo las entiendo en absoluto contacto con las fuerzas sociales, movimientos, organizaciones, trabajo en el campo
de la política, etcétera, etcétera. Y el tercero es, bueno, una pista para todo lo que estuvimos trabajando viene justamente de poner en conjunto esas tres cosas: conocimiento, política pública y movimientos y organizaciones sociales. Pero poner en conjunto, articular, no poner el conocimiento por sobre los movimientos o las organizaciones o por delante o por detrás de la política pública, sino trabajarlo de manera articulada. Y ahí rescato el planteo que hacía Alberto en su presentación en términos de, bueno, de la acumulación que hay en nuestra región, en particular en el tema de desigualdades, pero en otros temas también, y cómo se ha formulado agenda, cómo se han colocado temas en la agenda pública para avanzar también en la transformación o en la incidencia en esos temas. No me voy a meter con las estructuras y las prácticas porque estaríamos hasta mañana discutiendo ese tema. Yo creo que, una vez más, allí la... por lo menos para mí, digamos, la experiencia de trabajar desde una perspectiva feminista justamente conjuga esta cuestión de lo estructural y de las prácticas concretas, cotidianas, en fin. Creo que eso es por demás interesante. Y Rocío, tu pregunta. Bueno, lo primero que tenemos que decir es qué bueno que el tema está en agenda, porque hace, no vayamos muy lejos, 10 años ese tema no estaba en la agenda y quienes osaban colocarlo en la agenda probablemente pagaran consecuencias altísimas por colocar el tema en la agenda. Lo segundo es avancemos evidentemente considerando esos la dimensión, tú decías lo personal es político, yo te diría la dimensión política de la vida cotidiana, pero con garantías. Y las respuestas hoy creo que vienen por la elaboración de lo que se conocen como protocolos, llamale como más te guste, pero de algunos protocolos que den garantías para que aquellas personas que incurren en ese tipo de prácticas o de conductas, efectivamente, bueno, no puedan seguir en el ejercicio cotidiano de sus funciones. Hay ejemplos, y hay ejemplos en lo que a lo que tú referías en términos de las agresiones en sentido amplio, y hay ejemplos también, si venimos al tema que estamos discutiendo aquí, en términos de los procesos de evaluación. Hace 10 años era impensable pensar que el ciclo de vida y particularmente el ciclo reproductivo de las mujeres fuera considerado en los procesos de evaluación. Hoy lo está en muchos países, otros lo están discutiendo. ¿Y qué estoy diciendo concretamente? Evidentemente, a considerar para las mujeres y para los varones, pero también división sexual del trabajo, teniendo en cuenta que no es lo mismo el trabajo que hacen las mujeres en la cuestión reproductiva y de crianza que el que hacen los varones, y eso se considera. Es una de las preguntas, por lo menos en mi país, Uruguay, tanto de la agencia de investigación como del sistema universitario de evaluación científica. En el último año, en los últimos 2 años, bueno, algún elemento vinculado al ciclo vital, que se, por ejemplo la maternidad, para no hablar de entelequias, ¿verdad?, que quiera mencionar que afectó su trayectoria académica, científica, etcétera, el cuidado de personas dependientes, padres, madres, en fin, por nombrar lo más común, pero hay otros casos. Bueno, estos temas están en agenda. La agresión, la violencia de género en los espacios universitarios también. Y tenemos que avanzar con esos protocolos que den garantías para todos y para todas, ¿sí? De un lado y del otro. Esa sería mi respuesta a tu pregunta. Yo quisiera retomar, aunque es un tema, como dice Karina, bastante complicado y de larga discusión, el problema de la relación entre estructura y práctica que plantea el profesor Julio Calderón, porque creo que allí se encuentra uno de los problemas principales de la ciencia de la era clásica. Como lo plantea Pierre Bourdieu, uno de los aspectos más ruinosos de la ciencia social ha sido
este dualismo entre estructura e individual, y, individualismo y estructuralismo, que se reproduce en diversas maneras, ¿no? Estudios cuantitativos, cualitativos, ¿no? O esta idea de prácticas y estructuras. Y precisamente una de las corrientes que han planteado la reorganización de las ciencias sociales a partir de la década de 1970 ha sido la que plantea cómo reincorporar tanto la visión individualista como la visión más estructuralista, ¿no? El mismo Pierre Bourdieu con su teoría del campo y el hábitus, ¿no? Anthony Giddens con la idea de la constitución de la sociedad a partir de la dualidad de la estructura, o Habermas con la idea de la noción de sistema y mundo de la vida alrededor de la noción de racionalidad comunicativa, ¿no? Entonces se ve desde esa perspectiva cómo se ha intentado superar este dualismo, pero me parece que las corrientes diversas que plantean la descolonialidad también se ubican en esa misma perspectiva, superar ese dualismo y plantear una visión más integradora de la vida social. Precisamente la epistemología de la complejidad da cuenta de la posibilidad de incorporar individuo y estructura dentro del análisis de la vida social. Bueno, me cabe simplemente agradecer a los ponentes y al público por su participación. Personalmente he aprendido mucho y he escuchado atentamente. A Karina me ha parecido bien interesante esta idea de conocimiento, políticas públicas, movimientos sociales. Me da la impresión que al hablar había cierta angustia también por el momento histórico que vivimos, en el cual las ciencias sociales están siendo atacadas en buena parte por su pensamiento crítico y diálogo. Cuando vemos ahora un cierto personaje en Buenos Aires que con un serrucho va haciendo su campaña, serrucho, sierra, bastante violento, y reclama un compromiso en las investigaciones de las ciencias sociales, ¿no? Ser consciente de eso, digamos, de la pertinencia de la investigación en vinculación con la problemática actual, ¿no? En cambio, vuelvo a repetir, César tiene, digamos, una visión, lo que ha propuesto, digamos, tiene, comparando con Karina, una mayor esperanza, digamos, en el sentido en el cual hay una transformación positiva de las ciencias sociales, o por lo menos hay un camino positivo de las ciencias sociales que él apuesta. Vinculaba a este conjunto de teorías que se han ido desarrollando estos 30 años, y en esta universidad hay un personaje importante que es Aníbal Quijano. Obviamente es parte de un conjunto, junto a ellos sí creo, como Karim y como cualquiera de nosotros, que las ciencias sociales es un trabajo social, digamos, grupal, ¿no? Yo cuando he escrito mis libros, me acuerdo cuando escribí mi tesis doctoral, lo primero que yo sentí era un gran agradecimiento por toda la gente que había escrito antes que yo, ¿no? Porque me servía para avanzar y dialogar con ellos, ¿no? Porque una cosa es discutir un tema que nadie lo ha trabajado, porque terminas diciendo cosas, el ABC, algo bastante primario. En cambio, cuanto más se trabaja, más interesante puede ser el diálogo con, bueno, yo como soy historiador, la historiografía. Y Alberto, digamos, nos plantea algo muy concreto de hoy día, que es la abundancia de información que tenemos, ¿no? Es apabullante, en historia también, digamos, en historia que siempre estamos preocupados por las fuentes, ahora con un escáner que vale $1,000, $2,000 puedes poner en internet una cantidad enorme de material. Unos chicos en San Marcos están haciendo eso y todo el tiempo están
sacando más y más. El problema es sabernos apoyar esto, ¿no? También noto, y aquí sí digo algo más personal mío, es hay una fuerte preocupación por las tesis, es verdad. Nuestra producción de tesis no es muy alta, tenemos que mejorarlo notablemente, y creo que aquí se ha dicho dos cosas que creo que son importantes. Las tesis generan conocimiento, pero también, y creo que es todavía más importante, es el último momento de nosotros, de profesores y estudiantes, de mejorar las habilidades básicas de los estudiantes. Estoy hablando de saber leer y saber escribir. Parece algo de colegio de primaria. Yo aprendí a leer en primaria, pero en verdad donde uno yo hasta ahora sigo aprendiendo a leer. Digamos, hay textos que he leído hace 20 años, lo vuelvo a leer y digo, esto no sé cómo lo leí. Creo que porque era una persona muy disciplinada y leía y leía y leía sin entender, pero no importaba, leía, ¿no? Y creo que eso es una tarea fundamental de nosotros, aprender a leer, y que lo vamos a seguir aprendiendo hasta el final de nuestras vidas, y a saber escribir, digamos. Escribir no solamente bonito, sino escribir generando conocimiento, pensamiento, ¿no? Esas son tareas fundamentales y solamente se logran escribiendo la tesis, donde vas corrigiendo, pensando, tomando el café con el estudiante. Bueno, yo soy en ese sentido clásico, digamos, de conversar con el estudiante, prestarle los libros y ir desarrollando. Y le digo que muchas veces, digo, eso ya es imposible, no se va a lograr, pero pasan actos mágicos y me mandan en el correo electrónico la tesis y está bastante bien hecha, ¿no? Es algo maravilloso y es, repito, es nuestro último momento en el cual refinamos todo lo que hemos hecho durante todos estos años en la universidad, en las tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado, ¿no? Obviamente cada una con su propia complejidad. Pero eso es fundamental, no solamente es nuevo conocimiento, sino volver a los, tanto profesor como estudiante, volverlos más capaces, ¿no? Y lo que hemos visto es simplemente algo que Benedetto Croce decía de los historiadores, toda historia es contemporánea, ¿no? Digamos, son los problemas de hoy día los que nos atormentan. Bueno, muchísimas gracias. ¿Para qué? Muchas gracias. Invita tú, que eres el... César Aguilar va a ser el anuncio, que es el organizador. Ya mi trabajo ya terminó. Bueno, gracias a todos por estar presentes y resistir. Mañana los esperamos igual a las 10 de la mañana. Es un día agitado, al igual que el que tuvimos hoy. Pero todos están invitados y nos vemos mañana. Buenas noches, gracias. Y mañana cerramos además con un acto cultural extraordinario a cargo de un maestro de la guitarra andina, Manuel Chaprado. Entonces, todos están invitados. Gracias, buenas noches.